¡Tachán! En realidad ya estaba desde hace tiempo, pero me molaba mucho la canción. Bueno, en realidad no sé cuál era porque todavía no controlo tecnologías y no sé oír la misma canción que oís vosotros en el menú este de pausa, pero bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Eso se va a descontrolar? Pues sí, vamos a echar un gaulecillo de estos. Como veis, tengo aquí descargado ya la quinta la madre de videojuegos de Kingdom Hearts porque... ayer salió, ¿ayer? Sí, ayer o antes de ayer había una. Me los compré ayer o antes de ayer, sí. Antes de ayer me parece. Porque la Play. O sea, no pensaba comprármelos el día de lanzamiento. Pero la PlayStation Store me hizo el día. Porque tenía una pedazo oferta que me daban estos tres videojuegos por 100 pavos. Y era como, vale, toma. Entonces ahora mismo, pues no tengo mucho tiempo de jugar. Quiero pasármelos en orden. Porque aunque ya los jugué de pequeño. Hay bastantes cosas que no me acuerdo, o sea, me he visto vídeos de historia y tal, pero como soy paciente y eso, pues voy a jugar a voy a empezar por el Kingdom Hearts 1 o por el Birth by Sleep, que me moló un montón, y luego ya el 3, pues lo jugaré ya para 2020 o por ahí cuando termine. O sea, estos tres juegos me van a durar la vida. Otras cosillas, chicos, antes de empezar, el fondo este de PlayStation, que me lo habéis preguntado muchos porque lo subí a mi Instagram, en plan de, no sé, no sé cómo lo subí, pero en una story me parece que lo puse. Pues en la descripción de este directo he puesto un enlace a un drive que tiene esta imagen. Y entonces, si luego vais a... No sé, por YouTube hay varios vídeos donde te dicen cómo utilizar cualquier imagen como fondo de... Como fondo de la PlayStation. Creo que tienes que meterlo como en un pendrive. Voy a ir dándole a esto. Tienes que meterlo como en un pendrive, en una carpeta determinada con un nombre concreto. Y entonces ya la PlayStation, si lo has hecho bien, pues lo reconoce y podrás utilizar esa imagen de fondo. Pues para vosotros, un regalito, aunque no lo he hecho yo. Lo encontré por Reddit hace mucho tiempo. O sea, tengo el fondo desde hace mucho, pero bueno. Así que nada, bueno, imagino que me oís, como ya soy todo un proaso, ya no os he preguntado, pero imagino que me oís bien, tal, no hay ningún problema y eso. Ayer ya jugué al Gauntlet, ¿vale? No sé si estuvisteis por los directos de Berrukman o de Lalogri. Estuve jugando con ellos dos, Nine, en el Gauntlet, pero hicimos aventuras. Hicimos aventuras y entonces por eso lo grabé en vez de hacerlo en directo y entonces ya lo resubiré, o sea, lo tengo que... Las aventuras es de lo más difícil de hacer, ¿sabéis, chavales? Entonces, de aquí a... Yo diría, es que como tengo que hacer unas cinemáticas y unos trailers de aventuras que tengo en mente, probablemente tarde unas 2 semanas. O sea, creo que mi fecha límite será el mediados de febrero, el 15 de febrero. Que además es por esa fecha cuando en teoría viene el DLC 2 o lo que quiera venir. Porque, a ver, ¿cuánto es? Un momento antes de comenzar, si como voy a failear enseguida, aquí no hay ningún problema, amigos. Por cierto, os leo si se oye bien. Vale, o sea, os tengo aquí para leer, ¿vale? Ahora vamos comentando todo porque me preguntan, ¿y el nuevo perk? Pues el nuevo perk no está. Treyarch nos ha engañado, qué sorpresa. Ahora lo iremos hablando. En teoría lo van a sacar durante esta semana, ¿vale? No lo querían incluir en la 1.12, o sea, no lo querían, no han podido, porque son unos desgraciados de mierda y no les da tiempo a hacer nada. Pues entonces han dicho, pues unos días más tarde. Entonces, igualmente ahora os comentaré porque está dentro de los archivos del juego, ¿vale? El perk no lo sé, al menos los camuflajes y eso sí que están, porque la Glitching Queen, que es una youtuber inglesa, si todavía no lo conocéis, ir a verla y tal, porque sube buenos vídeos y eso. Pues ha subido un camuflaje arcoíris, todo chulo. Entonces, pues eso, a ver, mira, quedan 19 días y ahora mismo estamos a 30, pues o sea, el día 18 en teoría termina la operación cero absoluto y la de bárbaros que han añadido, y entonces ya aparece la nueva, y en teoría con la nueva, pues viene ya el modo liga, que lo han vuelto a retrasar, y vienen pues nuevo mapa zombie o lo que sea, aunque también estamos sin saber nada sobre Nuketown y sobre todo, así que bueno, pues nada, Benibidi zombie. Me he animado a jugarlo porque ayer lo estuve jugando con Berrud y con Lalo y me pareció asequible para mí, ¿vale? La cosa es que casi todo lo hicieron ellos. Entonces, no sé muy bien cómo me va a ir a mí. Pero bueno, vamos a intentarlo, amigos. Por cierto, también al acabar ayer la partida pasé de prestigio. Ah, no, no se ve. Un momento, es que necesito que lo veáis, ¿vale? Porque si no... Ah, bueno, lo tenéis ahí arriba de la escarlecilla, ¿vale? Tenéis aquí prestigio 1, chavales. O sea, he pasado ya al prestigio 1. Esto es un antes y un después de la historia zombie. Porque además creo que voy al mismo ritmo que en Black Ops 3. En Black Ops 3 pasé al prestigio 1 durante The Isendrag, que salió a finales de enero. O sea,
Vamos bien, vamos bien, vamos ahí a tope. Por cierto, tampoco sé si lo sabéis, pero yo al menos tengo aquí que puedo canjear 15 nebulios de estos por chicles, por elixires. Hay gente que lo tiene con 45, otros con 50, o sea, está. Treyarch lo ha puesto en plan aleatorio para la gente y creo que lo mejor es esto porque ayer cuando pasé de prestigio y encima me pasé. Bueno, no os he contado, pero obviamente faileamos ayer, ¿vale? No sé dónde aparece muy bien. ¿Cuál es mi...? A ver... No sé muy bien dónde puedo ver cuáles son los desafíos que ya me he pasado de... No, los marcadores ni están. Pensaba que... Sé que hay algún modo, ¿vale? De ver exactamente cuáles son los desafíos, pero bueno, llegamos a la ronda... A la ronda 29, ¿vale? No pudimos hacer más. No sé dónde se ve, la verdad. Pero bueno... Todavía no me manejo por estos menús, no tengo ni las perks, o encima me han quitado las perks, ¿vale? Pues nada. Voy a. Si es que realmente. ¿Qué hace esto? O sea, no he jugado casi nada, ¿vale, chavales? Al recargar. Vale, sí, esto es Electric Cherry, esto es una basura. Ah, bueno, esto podría estar bien. Y vale, me he mirado un tutorial de cómo conseguir el escudo, que por cierto, vaya por culo, porque los youtubers ingleses y estos lo tienen como tutoriales de 8 minutos. Al final he encontrado uno de Roberto, que lo tiene en 3, y lo he puesto a velocidad rápida. Así que nada. Bright, ¿cómo se hace tu logo? Pensaba hacer un tutorial en plan broma, porque en realidad es una tontería. Lo he subido ya en algún tutorial, o sea, algún tutorial, algún directo que hice de... Tampoco sé cuál es la mejor arma de esta. En algún directo que hice de... De cómo se llama la mierda, del blackout. Enseñé así en 5 segundos cómo se hacía el icono ese. Vale, de chicles, pues bueno. Ayer me forré, ya digo, a chicles porque gasté mis elixires. Sé que este es bueno y no sé realmente. O sea, es que no me acuerdo de los desafíos, pero. Recarga fantasma. Bueno, siempre me gusta tener. A ver, por dos, no sé qué tan necesario es. No sé. ¿Qué hace esto? Cadáver ambulante, ralentiza a los zombies. Hombre, tengo uno. A ver. Bueno. Yo me lo pongo. Aparece una potenciadora de descuento. Todos los jugadores en modo espectador aparecen. Pues... Me voy a quedar con esto. O sea, no sé si es la mejor. Yo por eso no subo tutoriales de esto, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea. Y bueno, amuletos de estos no he usado nunca ninguno. Pero a ver qué me dicen. Que creo que es la primera vez que intento hacer un desafío de estos en plan solo. El contenido de la primera caja es una ametralladora ligera. Empieza la partida con un fusil de asalto. El contenido de la primera caja es un arma exclusiva de caja. Uf, me parece todo una tremenda mierda. O sea, igual me compro. No lo sé. ¿Qué me hace esto? El de Ra. Vale, ¿y cuál es el de Ra? Venga, vale. Y de arma inicial me gustaría tener. Ah, claro, me la han quitado. La Mog, porque creo que me la voy a pillar. En plan de. Como casi no juego, chavales. Me voy a pillar. Sé que al desbloquear prestigio, creo que no vamos a empezar nunca la partida. Una ficha de desbloqueo permanente, vale. ¿Y cómo la uso? ¿Dónde está la Mog? La Mor. O no está. Es esta, ¿no? La Mog. Vale. Pues ya está. No sé si me. Yo, ya está, vale. A tomar por culo. Total. O sea, si es que me da igual gastar chicles, me da igual gastar todos. Y si casi no tengo tiempo para jugar. Y ahora con el Kingdom Hearts, cuando juegue, jugaré sobre todo a eso. Tengo realmente vídeos en mente, ya lo sabéis, tengo ahí una lista de vídeos y eso. Pero también estoy con cosas del máster y cosillas de oposiciones y exámenes y demás. Y pues no he tenido tiempo, sinceramente. Pero los tengo ahí. Ahora me pondré sobre todo con aventuras y eso, pero bueno. Ay, espera, espera. No, fuck, no me he puesto la escopeta. O sí, sí me la he puesto. Sí me la he puesto, ¿no? Creo que sí. Espera, no sé si... A ver. Si quito el gameplay, no me lo bloquean, ¿no? Porque, o sea, digo, ahora mismo es que está la puta cinemática de mierda que no puedo quitar y no quiero que me bloqueen el directo en 300.000 países. No sé muy bien cómo lo voy a hacer en aventuras. Quiero hacer una... O sea, tengo tantas cosas que hacer, chavales. En aventuras tengo que hacer... Vale, ya está. ¡Ja! Me pasé YouTube.
Digo que en Aventuras por Nine, porque la partida estuvo bastante graciosa, ya digo, para quien haya llegado ahora, ayer jugué con Berrudi y con Lalo, llegamos hasta ronda 29, la ronda 30 es matar al maldito elefante, pero nos jodió la 29 y fue una partida muy graciosa, aunque hubiéramos estado solamente tres. Entonces quiero hacer aventuras de eso. Pierdes todos tus puntos y recibes daño, ok. Y aparte tengo por ahí un trailercillo de cierta cinemática final de Classified, que también está interesante. A ver, porque ahora me pongo nervioso. Os leo entre rondas o cuando esté tranquilo. También hay una ronda de mierda, ¿vale? La que os leeré bastante, que es como de aguantar 9 minutos. Es como, tío, de verdad, 9 minutos dando vueltas, pero sí. ¿Por qué no juegas Kingdom Hearts en vivo? Porque lo he pensado, pero es que realmente el Kingdom Hearts, como voy a empezar, no voy a jugar al 3, voy a empezar desde el 1. Y tengo tan poco tiempo para jugar que por un lado lo haría de forma muy intermitente, ¿sabéis? A lo mejor juego mañana, encuentro un hueco para jugar y hasta la semana que viene no continúo. Entonces se quedaría una serie que duraría pues toda una vida prácticamente. O sea, no sé cuándo acabaré cuándo acabaré jugando a Kingdom Hearts 3, pero hostia, me asusta. Pero bueno. Y luego aparte es que quiero jugarlo, o sea, lo he comprado en realidad, la oferta me ha ido bien porque lo he pillado además con mis dos hermanos pequeños. Entonces voy a jugarlo con ellos, en plan, vamos a ir jugando, vamos a ir pasando el mando, entonces ya veré. Los disparos fallos, 30 de salud, ok. Ya veré si... Buah, ayer no sé por qué Berruz podía acuchillar en esto. Le salió un bujo o algo y podía acuchillar. Ya veré, no tengo pensado en principio subirlo. Si lo hago sería a lo mejor en Twitch, porque no quiero... Por eso, porque serían tantos directos de en plan cada vez que juego grabarlo y tal, que no quiero tampoco petar el canal de YouTube, que es de zombies en teoría, pues con Kingdom Hearts. Pero no sé, porque tampoco tengo Twitch, así que ya vería. Pero lo principal es eso, que no sé cuándo voy a jugar al Kingdom Hearts 3, voy a pasarme los anteriores y además estaré jugando con mis hermanos y de forma muy intermitente. Que igual estaría gracioso que vierais en plan cómo juega mi hermano, tal, o nos lo vamos pasando y eso, el mando y tal, pero no sé, ya veré. Igual sí puedo hacer una cosa intermedia, en plan cuando, no sé, cuando diga, oh, pues hoy me apetece hacer directo y voy a jugar Kingdom Hearts, pues puedo hacer eso. Subirlo a YouTube, pero un directillo solo, ¿no? En plan de hacer como una serie de Kingdom Hearts, el camino comienza, capítulo 1, y luego 20 meses después, vamos, capítulo 487, nos hemos pasado el Kingdom Hearts 2, vamos. Además, yo en esos juegos necesito, o sea, hay muchas, sobre todo en el Kingdom Hearts 3, hay un montón de cinemáticas y... Vale. Y no sé, realmente no sé ni qué estaba diciendo. O sea, por las cinemáticas, bueno. A ver, amigos. Ah, bueno, alguien me ha preguntado si Sofía tendrá relevancia en Black Ops 4. Sofía es la innombrable, ¿vale? Espero que no. Ah, espera, si yo podía ver... Ah, vale, lo puedo ver aquí. A ver, debes tener... Oh, puta mierda. Debes tener un escudo cuando termine la ronda, vale. Abre todas las puertas, vale. Solo ataques con escudo, vale. Las armas y los elixires solo se pueden usar estando agachado. Vale. Bueno, de momento voy a montar el escudo, que creo que me acuerdo de las ubicaciones. Voy a intentar, ya digo, ayer lo hicieron todo Berru y Lalo. No, no, aquí. Pero hoy vengo preparado para afrontar mi destino. Buah, chavales, ¿qué pa ¿y si me lo paso qué? ¿Y si me lo paso qué? Sería la leche. Creo que la última vez que no faileé en un directo fue... ¡Oh, mierda! Esto está cerrado. ¿Y cómo llego ahí? Ajá. Pensaba que iba a ser más fácil. Creo que fue en The Ice and Drag que me pasé el easter egg en plan en solo. O sea, ya hace ciento y la madre de años, pero... Pero fue muy bonito.
A ver. Creo que por aquí. No, por aquí llego a Danu. Entonces tengo que ir por aquí. Para. Bueno, es que todavía no, ni me conozco el mapa. A ver. Vale. No me va a faltar dinero para puertas. Espérate, que creo que me he saltado algo. No, aquí. Odín. Vale. Sé que por aquí podría haber una pieza. Pero no sé muy bien dónde. Haré como que no está. Pero no estoy muy seguro. Está. Vale. Y me queda una, pero no tengo puntos. ¿Cuántos necesito? 2000. ¡Ostras! 2000. Voy a usar una cosa de estas. Que tengo de sobra. Oh, puntos. Ahí me la juego mucho, ¿eh? Para ser yo. Vale, ya tengo puntos, amigos. Ay. Amigos, no me acorralen. Vale. Y ahora. Ah, no, he abierto la puerta, pero tengo que comprar eso. O sea, tengo que agarrar la pieza. Un momento. Y además voy escaso de balas y todo. Vale. Ahí está. Guau, 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 chavales, qué proazo. 6 minutitos. En teoría, el gauntlet debe durar entre 1 hora, hora y media. Más hora y media, imagino. Así que bueno, además lo tengo todo calculado porque ha sido justo terminar unas tareas que tenía que hacer del máster y de otras cosillas. Y me he puesto ahora con esto. Y dentro de hora y media vuelve, para la hora de la cena, vuelve mi hermano mediano, que se ha ido de viaje a Alemania y nos va a contar cosillas y eso. Que yo ya estuve en Alemania, pero en segundo de bachiller, que eso fue como hace 6 años, 6. No, más, unos 6, 7 años y no me acuerdo de una puta mierda. Creo que es la primera vez que monto el escudo en este mapa. Éxito. Vale, el siguiente reto va a ser abrir todas las puertas, por tanto no me voy a comprar nada. Vale, ahí. Bueno, la verdad es que sí, no, sí, sí lo voy a hacer porque si estoy falto de dinero solamente tendría que. Al menos voy a comprarme armas, munición. En este tipo de juegos, ¿vale? No sé si os aburriréis, pero soy súper táctico de. Súper táctico, ¿sabéis? O sea, aquí me estoy. No, pero de pensar en plan. Soy súper ahorrador o súper rata de decir, no voy a comprar munición, voy a sobrevivir sin munición solo para tener puntos para luego. Si es que sobrevivo. Nah, pero sí, voy a. Pero esto viene de que yo normalmente juego para. O sea, yo cuando juego al Black Ops 4, no suelo jugar para subir rondas, ¿vale? Juego para. Para grabar easter eggs, para grabar diálogos o lo que sea. Entonces, claro, si por ejemplo quiero. Porque además hasta hace poco me daban miedo los zombies. O sea, yo qué sé, no me gustaba jugar a zombies. Ahora pues que se ha vuelto más colorito todo, más guay, más tal. Pues sí, pero. Espera, me he equivocado. Ah, no, claro, si es que no tengo, tengo que abrir la puerta porque no tengo la mod comprada. Bueno, si igualmente tengo que abrir las puertas. Vale. Pero de verdad, soy súper rata. Entre comprar dinero y lo de matar zombies. Es en plan. Prefiero no matar zombies. A no morir. O sea, prefiero morir a matar zombies y pasar de ronda. Vale, con estos 1500 puntos puedo. Bueno, ya voy a empezar a invocar a gente. ¿Vosotros sois parte de ronda o no? Vale. Ah, oh fuck, sí. Me ha pasado la ronda. Pensaba que no. Muéranse. Oh. Tampoco he hecho nunca el easter egg de Nine, entre otras cosas. O sea, lo hice con. ¿Con quién lo hice? No me acuerdo con quién lo hice, pero hicieron todos los pasos con que lo hiciera.
Creo que estábamos Berru, yo. Siempre está Berru por ahí. Y no sé quién más estaba. No me acuerdo, la verdad. Oh, fuck this shit. Vale, vamos a abrir las puertas. Llevo 7. Vamos a buscar. Saludos, Price. Saludos, tío. Espero que estéis disfrutando del directito. Me apetecía jugar y charlar con vosotros. Hemos tardado en empezar la partida, pero porque quería comentaros todas esas cosillas de las que hemos hablado. Que tampoco eran muchas, pero cuando empiezo a hablar no paro. ¡Oh! Eso me interesa. ¡Esperen! Muérase, 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 muérase. ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Soy pro! ¡Oh! Nivel 3. ¿Cuántos quedan? ¡Oh! Muchos. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Fuck! No me asusten. Jolín, encima ahora doble puntuación. Es que me tientan a matar más que abrir puertas, pero bueno. Ah, una puerta. Dos por uno. ¿Cuántas me quedan? Vale. Coño, es que siguen apareciendo. Pensaba, también tiendo a decir, ah, se acaba ya la ronda. Y no se acaba, o sea, quedan miles. Como estoy acostumbrado a jugar rondas bajas, que estamos en las 6, ¿sabéis? Que tampoco es que... 9. Vamos. Tú no te mueras. Vale. Creo que siguen apareciendo. Sí, pero bueno. No es normal que haya tantos zombies, ¿no? A lo mejor soy yo aquí. Munición máxima. Esta ronda es muy larga. Nueve puertas. Vale. Creo que me faltan por el otro lado. Las de Danu, Ra. O sea, las de... Justo, las de Danu y Ra. Las de los otros dos. Vamos a morir todos. Respeto a la forma de afrontarlo. Ah, vale, es que se abren por el otro lado. ¿Cómo odio estas cosas? O sea, es lo que decía ayer en... Ayer cuando estaba jugando. Me falta un ascensor ahí en medio. ¿Los zombies son infinitos hasta que haga algo? Oh, Dios. Pues si es así, me hincho. Vale, definitivamente son infinitos, porque no tiene sentido que haya tantos. Entonces me voy a hinchar a matar zombies y ya está, y me forro a puntos, ¿o qué? Si alguien puede confirmarme, pero se ve que sí. En este reto han puesto la ronda más larga, vale, pero no son infinitos, ¿no? Me he perdido, amigos. Encima están las puertas cerradas porque debo activar algo. Muerta. Vale. No me acorralen, señores, ¿eh? Me gusta esto de ronda larga. Le estoy matando aquí, pero en realidad estoy buscando puertas, ¿sabéis? O sea, no mato por placer. Un poco. Vale, 10. Vale, me quedan las dos puertas estas de Odín y de Zeus. Yo voy a abrir esta, me voy a quedar aquí un poquito y ahora abro la otra. Vale. Ya pueden jugar en Xbox. Sí, no sé si es una afirmación o una pregunta.
Pensaba que los Gauntlets en Xbox llegaban una semana más tarde, pero oye, igual lo han añadido ahora, quién sabe. Vale. Pues me gusta este bug. Aquí estamos. Media hora va a durar. La cosa ya empieza a ponerse chunga. Ya saben que estoy haciendo trampas. Vale. Ya abro. Déjenme. ¿Cuándo me piden comprar cosas? Solo ataques con escudo, armas y elixires estando agachados. Sacrifica 9 gladiadores, defiende el templo. Disparo solo de la cadera, no se puede pintar. Potencia 2 armas distintas durante la ronda. Vale, o sea, hasta la ronda 13 puedo acumular puntos. Así que tampoco es que haga falta que esté aquí matando y matando. Así que, a ver, voy a abrir y me gustaría probar caja. Vale, 12 de 12, excelente. Abramos caja, pues. ¿Alguien más piensa que el que los primis estén en Blackout son eventos canónicos por sus diálogos en la sala de espera? Sí, además, no solo... Ah, sí, no, sí, sí, en la sala de espera te refieres a... Sí, exacto. O sea, cuando estás con los primis, suenan cosas raras. O sea, hablan... Mencionan a Richtofen muerto, o sea, y también dice Richtofen que él es el elemento 115, o sea, super, super what the fuck. Déjenme. Oh fuck, déjenme, ¿qué hago? ¿Qué hago en estos casos? No estoy en una buena zona. Vale. Bueno, este arma me gusta. Y la MOG la quiero seguir manteniendo porque más adelante me piden tenerla y pues ya está. Lo que sí puedo hacer ya es invocar el resto de gentuza para el pack-a-punch. Y pues ya estaría. Y ya está. Easy peasy, si en nada llegamos al elefante, amigos. Por cierto, hablando de... No, hablando de nada, porque no estamos hablando sobre eso, pero es mi directo y me lo follo cuando quiero. Tengo una teoría que quería subir, pero nunca llegué a subir, acerca de... O sea, no sé si recordáis, subí como 3 megateorías. No, en realidad subí 2, pero dije que serían 3. Y es sobre, precisamente, los primis templarios y... ¿Y qué es lo que están...? O sea, yo tenía que invocar al tío este. En cuanto me pongo a hablar, me atonto. Lo que están haciendo los primis templarios por ahí, que vemos a uno criogenizado, al otro está medio muerto por ahí, que lo dice en Classified. No sé ni dónde está el conjo, o sea, no he jugado nada. Te deberías haber puesto el donde sea menos aquí. Cierto. Lo he pensado mientras me estaban acorralando hasta la muerte, pero ya es demasiado tarde, ¿vale? Ya es demasiado tarde. Tengo un problema. Vale, no me pueden acorralar en ningún caso. Y además tampoco tengo las granadas estas de fuego azul. Porque yo lo... Me pasé de prestigio y soy así de guay. ¡No corras! ¿Cuánta sangre? Al cura no le gusta la sangre. Buena. Buen ataque, Pride. Y aquí donde hay un gong. Un contendiente llama al campeón de... No reconstruya barreras también. O sea... Voy a hacer todo mal. Es que hay un desafío más adelante. Oh, ¿tú por qué corres? Me voy. No quiero saber nada de ti. Bueno, el último que me queda es facilillo, que son los tigretones. Creo que Nine es de los mapas que más me gusta a nivel de... De jugabilidad y eso. Se estaba arrastrando el escudo. Y creo que la mayoría coincide. O sea, la gente que...
que he escuchado, en plan de opiniones y eso, también dicen que Nine es el mejor. Y creo que es por el diseño del mapa, que no es... Es que Voyage es enorme. Y este al menos me gustan mucho más los mapas de día. Y además este, que es en plan... Me gusta también que sea circular, no que sea en plan recto como Voyage. O sea, es que Voyage... Porque así puede llegar más o menos fácil. Digo que me falta ahí un ascensor. Ya con el ascensor podría llegar a todos los sitios rápidamente. Que en eso consiste el juego y no en estar aquí corriendo Santa la Virgen y la Madre. Vale, ¿qué tenía que hacer? Invocar esta cosa. No, esta ya la he invocado. Pues a Danu. Espera, yo no quería hacer esto. Yo quería invocar el gong. Vale, vale, vale. Buen ataque, crack. Falta una puerta. No, no falta una puerta. No me engañéis, por Dios. Vale. ¿Qué me pide? Solo ataques con escudo, armas y elixires. Sacrifica gladiadores. Vale, voy a mejorar... Armas. La Moj... Ah, bueno, la Moj me la pide la 27. Y además me habrá... Bueno, puedo cambiar... Puedo cambiar de arma cuando quiera. Igual incluso voy a probar caja, ¿vale? Estaba pensando en lo de la Moj, pero... Pero es que no me la pide hasta la... Hasta la 27. Entonces, y como por medio hay una... Un desafío que está todo gracioso porque te van cambiando armas ahí al azar. Luego al final pues te quedas con las armas que te quedas. Voy a probar y además así cambio un poco de sitio la caja porque... esta es buena. La MP40. Creo que han dicho que es una mierda, pero me la voy a quedar por los feelings. Igualmente voy a mejorar esta porque creo que esta está en la pared en algún sitio que a lo mejor algún día encuentro, ¿cierto? O sea, si podéis decirme si sabéis exactamente dónde está la KN en la pared, o sea, no el punto exacto, pero más o menos aprox, me vendría muy bien porque luego me tiro media hora buscando armas de pared. Bueno, igual me hubiera venido también gastarme el dinero más que en esto en un perk, en el perk este de caído pero no derrotado, pero bueno, así soy yo. Lo siguiente es solo ataques con escudo. No me sirve de mucho esto, pero bueno. Vale, al ataque. Yo antes el que más me gustaba era Blood, pero lo quemé mucho. Nine es mucho más rejugable. Es que es eso, o sea, con Nine tienes todo mucho más fácil. No sé, en Blood tarda, no sé. No me llegó a gustar mucho. Si ya, bueno, también la gente es que flipaba un montón con Mode of the Dead. Mode of the Dead pues está guay, Alcatraz, tal. También creo que llamó mucho la atención porque hicieron muy bien el mapa. En plan de... En un solo mapa te contaron muchísima más historia de la que te pueden contar. A lo mejor Transit, Die Race y Verit juntos. Entonces... O sea, ¿cómo se dice? Como que te familiariza rápido con los personajes y eso. A la gente le gusta mucho Whistle, la comatrija y demás. Y luego eso, el easter egg era también sencillo y tenía su... Era más fácil de entender. O sea, todos los easter eggs tienen su sentido, ¿vale? Ahora ya menos, pero los easter eggs tenían su sentido, ¿vale? Cada uno de los pasos. ¿Por qué esto no? ¿Por qué no hace ruido? ¿What? ¿Qué ha pasado? Mis disparos no hacen ruido. Ahora. What? Ahora ya no tanto, ¿vale? O sea, sí que sigue teniendo algo de sentido las cosas. Por ejemplo, la gente dice, uy, ¿por qué hay que matar? Por ejemplo, en Voyage of Despair, en el easter egg, durante el easter egg hay que hacer una serie de... ¿Cuál es el siguiente? Las armas y elixires solo se pueden usar estando agachado. Vale. Voy a comprarme el perk este que digo. De ganas de morir. No me acuerdo qué estaba diciendo. soy así de especial. Pero bueno, sé que estaba hablando de Mode of the Dead. Tengo una memoria un poco extraña, ¿vale? Soy muy listo para unas cosas, muy tonto para otras. Ya no sé ni a por qué perk iba. O sea, soy de los... Me pasa constantemente el hecho de decir, voy a por una cosa, me voy a la habitación de al lado. Y digo, ¿ya por qué cojones he venido? Luego me vuelvo aquí a la habitación y digo, ah, sí, he ido a por eso. Pero es que yo vuelvo otra vez y se me olvida otra vez. O sea, soy así.
Ese soy yo. Soy súper despistado. A ver, porque yo me había comprado. Vale. Compra 100 ventajas. Ese soy yo. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck this shit! Vale. Las armas y elixires se pueden usar estando agachado. Ok. My friend. Pues aquí estamos. Dolor de espalda. Chin, 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 chin. O sea, hay desafíos originales, ¿vale? Y luego después está, pues, usa la mof o no. Ahora no me acuerdo muy bien. Ahora lo iremos viendo conforme iban los desafíos. Pero ayer nos echamos unas risas muy buenas con los nombres de los... No sé, con todo. O sea... Ah, fuck. Tengo esta cara echada. Los nombres de los desafíos. En plan, hay algunos que son originales. O gateador, jaja, qué bien suena. O hay uno que es en plan que solamente puedes ir... Que solamente puedes ir andando así, o sea... O que no se puede sprintar y entonces tienes que ir andando. Y se llama el desafío pisando huevos. Pero luego pues hay otros que es, por ejemplo... defiende el foso. Y el desafío se llama en el foso. Entonces no sé, nos estuvimos... Son, es nuestro humor. Ya os reiréis en aventura. Si no pongo música graciosa y tal y no entendéis el contexto, no os reiréis. A ver, un momento. Un momento. ¿Por qué tienes energizante como última bebida? Pues no lo sé, porque me dijeron que así iba bien para correr más rápido o algo de eso funcionaba. No, no sé muy bien. O bueno, no, claro, ahora que lo pienso, creo que el sprint ilimitado ya está puesto, ¿no? En todos los modos. Entonces no sé, no lo sé, no lo sé, así soy yo. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Sacrificar 9 gladiadores en el estrado, eso suena bien. Vale, pues aquí muero, amigos. A por ello. Vengan aquí. Está todo muy silencioso, la gente me abuchea. What? ¿Pero qué haces? Pensaba que tú te morías más rápido. El de antes, tú ya se ha muerto muy rápido. ¿Cuántos? 9. Oh, nivel de batería bajo. Eso suena también muy bien. Ah, bueno, me van saliendo... Ah, no. Pensaba que iban saliendo como de uno en uno. Pero no. O sea, en la partida con Lalo y el otro, nos salieron como 20 a la vez y estamos ahí en medio. Assassin's Creed. Me quedé atascado. Un momento. Buenas, Solar Pride. Oh, fuck this shit. Amigos, un momento, no puedo leeros. Ahora seguimos criticando a Treyarch, hablando de easter eggs y de demás. Ah, por cierto, hablando de lo del perk y eso, y de, por ejemplo, los camuflajes. Glitching Queen ha descubierto un modo de desbloquear un camuflaje arcoiris, pero en plan creo que es un bug. O sea, ha hecho cosas ilegales, ¿vale? Pero es un camuflaje arcoiris tipo... Es un reactivo, se llama. Del estilo de los de multiplayer. Que... Le harán munición después de esto, ¿no? Amigos. Que conforme vas matando con ese arma, pues va pasando de blanco a rojo, naranja, amarillo, verde, tal, hasta llegar al arco iris. Ah, pensaba que esta ronda iba a ser más difícil, porque pensaba que iban a salir también zombies normales. Me alegro que no sea así. Vengan aquí. Tío, te estoy dando la puta cabeza. No sé cuál es tu debilidad, pero muérete. Gracias. Me voy a quedar sin balas ya. Y todavía no sé dónde está la KN. Es el diamante de multijugador. Hola, nuevo sub. Bienvenido, tío. Espero que te guste el canal. Este directo no me representa. Yo no subo estas cosas normalmente. Pero hoy es un día especial. 7.
Es el diamante de multijugador. Ah, sí. O sea, como también en multijugador soy todo un noob, pues no tengo desbloqueado nada de eso, pero. Pero no, entonces no. Entonces es un bug total porque en teoría los de zombies deben tener camuflajes exclusivos totalmente distintos. Tiene que tener su propio camuflaje oro, su propio diamante y su propio. Sufro. Que eso, que a ver cuándo los ponen. En teoría, dijeron finales de enero. O sea, no los han puesto hoy, mañana por cojones. Si no, nos han engañado. Pero vamos, también han dicho lo del modo liga que llegaba a finales de enero y lo han retrasado a mediados de febrero. ¿Qué me quedan? ¿Dos? A ti te falta nada. Ven aquí. Estoy desesperado ya. Bien, uno más. Vamos, vamos, vamos. 9 de 9. Excelente. Excelente. ¿Cuál es el siguiente? Defiende el templo. Vale, necesito munición, amigos. Necesito munición. Hice algo. Ah, no. Se encendió el fuego solo. La KN. Ostras, yo para encontrar un arma, ¿sabéis, chavales? A ver, la KN es importante. O sea, tiene que ser un arma que esté por aquí, ¿no? Por las últimas salas. Esto ya no es última sala. Dejadme pasar. Estoy estresado. No sé ni siquiera si está en la pared. Estoy casi, casi convencido de que sí que está en la pared. Pero ya no estoy seguro. Esto es la ICR, ¿no? Ah, no, la. A ver si soy yo. No. Lo encontraré. Hola, Josito. Buenas fenetardes. Qué gracioso, Gesaraque. Esto. No, esto es la ICR. Igual ni está. Está cerca del foso. Ok. Gracias, amigo. Voy a buscarlo. Esto de no conocerse un mapa. ¿Y dónde está el foso? Bueno. Algún día llegaré. El foso, vale. El foso. No. Es que me extraña que haya un fusil de asalto así por aquí. Que igual me equivoco, ¿sabes? Pero. Interesante, interesante. Amigos, me he mirado un tutorial para conseguir las piezas de escudo. Y ahora mi problema es que no encuentro un arma. Abajo, creo que está abajo, cuando bajas la torre de Odín. A la izquierda en las mazmorras. Corre en círculos. Está en Voyage. En el lado contrario del foso. Y estos te dan munición. Ah, estos te dan munición. Ah, vale. Pues si me dan munición, ya está. Me voy a fiar de vuestra palabra y de que me dan munición. Pues sé que sois muy buenos. Muy buenas personas. Estoy muy contento con mi comunidad. ¿Es esto? Ah, es eso. Bueno. Voy a ver si me da munición y si no lo compro. Bueno, a ver si no voy a necesitar comprar de verdad munición de esto. ¡Muérase! Qué por culero, o sea, ya ni con un arma. Es que no sé si esto es el punto débil. Vale, perfecto. Perfecto, ¿y qué tengo que defender? El templo. ¿Y eso qué es? La parte de abajo. Vamos, ronda 10. Todavía. Madre santa. ¿Cuánto llevamos? 30 minutos, joder. Espero que vaya más rápido a partir de ahora. Me la juego. Vení. Venía por mí. Esto es importante, ¿sabéis? Esto es cosa importante de la historia, o sea, pero es como de la historia futura, que va a haber en el futuro. Pues sí, porque yo veo el futuro y sé lo que va a pasar. No, en realidad no, pero es como que la sociedad que hay aquí, o sea, es como pensar que
solamente tenemos tres mapas de la historia del caos. O sea, es como si fuera la historia hasta Shinonuma, que no es nada. Al principio, pues, ¿qué sabíamos? Un grupo de alemanes, vale, crean tal. Luego después ya se nos metió lo de la pirámide y lo de Samantha. Ahora se nos mete lo de los Keepers y los Apoticons, lo de Monty y lo de Shadowman. O sea, va avanzando poco a poco. Es lo que digo, como lo comparo como con las capas de la cebolla. Ahí ha salido algo interesante. ¡Oh, Dios! Puntos, bueno. Pues sobra. Vale, realmente a falta de... Estoy pensando que a partir de ahora, como no hay ninguno... O sea, me voy a reservar las basuras estas para cuando realmente lo necesite, porque no tengo el elixir que tenía que haber agarrado. No, fuego no. Vale. Vale. Conseguido. Dispara solo desde la cadera. Vale. Vale, aquí me hubiera venido bien la Moj, pero bueno. Usa escudo con el gladiador. Ah, pues también puedo empezar a usar el escudo. Price, si te dieran la oportunidad de cambiar la historia zombie, ¿qué es lo que cambiarías y por qué? ¿O tú la dejarías así como está? Uy, yo cambiaría directamente el final de Revelations, lo pondría en plan final cerrado y ya está. Pero es que lo de Black Ops 4, o sea, que está muy bien, ¿vale? Que vale, que la historia ahora es inmortal, pero como la han juntado con la historia del caos y está lanzando los mapas así como muy poquito a poco, es como que está perdiendo ya un poco... Ah, no me deja apuntar. Está perdiendo, pero... Pero, o sea, yo lo que quiero es ya que termine. Eso es lo único que quiero. Ah, bueno, y quitaría a Sofía. Por Dios. O sea, como me aparezca otra vez Sofía... Mato a Treyarch. Es que, de verdad, o sea... Entiendo que tengan un número limitado de mapas y que tengan que... Que eso, que adaptarse a la cantidad de mapas y tal. Y que nos obliguen a... O sea, que nos presenten a personas... Pero es que... Digo, que nos han presentado a Monty y a... Y incluso a la Sofía... De una forma muy brusca... Para luego después ser los más importantes de la historia. Es como... Monty, el mayor enemigo de la historia zombie... Y el que ha estado... Moviendo los hilos desde el principio. Nos lo presentan... O sea, ya empieza a haber pistas desde Shadows of Evil. Eso estuvo interesante, pero es que... Si no hubiera youtubers, ni hubiera gente que investigara esas cosas y tal... La gente no se enteraría. Imaginaos a alguien... Que no ve YouTube, que no ve vídeos de YouTube, pero que entiende, intenta entender por sí mismo cosas de la historia zombie y eso. O sea, de repente, desde su perspectiva, le aparece en el penúltimo mapa, en Goroth Krovi, un enemigo que se llama el Dr. Monty, o sea, una persona que en teoría es buena, que es el Dr. Monty. Y luego aparece Sofía, ahí sin fuste, que luego es la que derrota a Shadowman. Es como Sofía derrotando a Shadowman. No se puede sprintar. Ah, es esto. Pisando huevos. Bueno, me voy arriba. Me gusta más arriba. Hay más luz. Traid, es verdad lo de mejorar el escudo. Vete al templo de Zeus con el escudo. En el piso de arriba hay una cabeza de toro. Y si disparas con el escudo se enciende y supuestamente se puede mejorar. Sí, sí, se puede mejorar el escudo, pero... Pero si te soy sincero, me sé muy poquito de este mapa. O sea, no me sé ningún tutorial, en plan... No me sé tampoco... Sé que también se puede conseguir el arma especial, hacer que te salga en la caja, así... Así by the face, pero... Pero tampoco sé. Tampoco me gusta esto que ha pasado, ¿veis? Acabo de subir de nivel con la MP40, ¿vale? Eso sí me ha gustado, pero... Que la mitad de armas que nos han traído nuevas no... no... ¿Cuál es el siguiente? Potencia dos armas distintas durante la ronda. Vale. Durante la ronda, ok. Vale. Me voy abajo. También decir que... Bueno, lo que... Para terminar una cosa y luego empezar otra, porque si no, no. Esto, que la MP40, la Galil y demás, pues sí que se pueden... Sí que se puede ir subiendo de nivel y desbloqueando accesorios. Pero para las otras, tienes que...
Un momento, amigos. Tienes que desbloquearlas en el mercado negro. En un mercado negro que está súper mal hecho, porque si eres de zombies te jodes, porque no tienes posibilidad de subir de nivel en el mercado negro. Solamente uno por día. O sea, cada día puedes meterte a zombies y subir 15 rondas, que yo voy por la 13, para subir un nivel de mercado negro. Pero jugando y tal no te dan nada. Y la excusa de Treyarch es que es muy difícil hacerlo ya, pero coño, he pagado mi dinero para que me lo hagáis bien. O sea, que sí, que obviamente un sistema de progresión tiene que ser distinto y tiene que acomodarse a la jugabilidad de zombies. Porque claro, si me van a dar 100 puntos de experiencia, por ejemplo, imaginaos que de mercado negro me dan 100 puntos de mercado negro cada vez que mato a alguien en multiplayer. Vale, pues en zombies, que no, si en zombies ponen que me dan 100 puntos por cada zombie que mato, pues no. O sea, tienen que adaptarlo, me refiero, eso es fácil de adaptar, pero me refiero con todo, también con la compra de perks, con la compra de armas. En plan, podrían ponerlo así a nivel de puntuación, por ejemplo, de consiguiendo puntos o de gastando puntos, que el conseguir y el gastar puntos te dé beneficios de mercado negro para subir de nivel. Y que, ¿qué tenía que hacer? Ah, vale, mejorar armas, lo he hecho. Oh, nunca he visto a las cosas estas correr. What the fuck. Está bien, amigo. Amigo, ¿qué le ha pasado? ¡Ah, fuck! Me muero. Por hacer el tonto. Vale, fuck. Ay, gana 1000 puntos reconstruyendo barreras. Ok. 1000 puntos. O sea, pensaba que lo habían rebajado por el hecho de ser, de estar jugando en individual. Encima están las barreras reconstruidas. What? No. Y rompiéndomelas, que esto va a durar. Aquí no hay barreras. Vale, solamente los pisos de arriba. Es una puta mierda este desafío. O sea, ah, bueno, mil. ¿Cuántos son 1000 puntos? 1000 puntos no es mucho, ¿sí? No, sí, porque me van dando de 10 en 10, o sea, pensaba que lo habían reducido en, porque en 4 personas son 1000, pero esto no, no, no. Cada 2 perks te dan beneficios. ¿De qué? No, no, no he jugado casi nada a Black Ops 4, o sea, si me decís cosas así no, no me entero. ¡Oh, Dios! Creo que tengo algo detrás. Vale, ¿cuánto llevo? 80. ¡Madre mía! ¡Oh, eso me ha salvado! Vale, esto se va a hacer un poco eterno. Voy a tener que estar dando vueltas. Y bueno, si cada vuelta... Bueno, no, porque ahora ya están todas las ventanas tal. Vale. Pero tendré que dar unas 5 vueltas, ¿no? Reconstruyendo tal. Pues no me la juego a que me acorralen ni eso, si no tengo chicles ni nada. Esta ventana. El tigre. El otro tigre. Me voy. Adiós. ¿Qué es? Vale. No os muráis todos, please. ¡Oh, Dios mío! ¿Veis? Entre estas cosas es la mierda que es que me lo imagino en las oficinas de Treyarch. Como, a ver, para mañana tenéis que inventaros desafíos para los Gauntlets. Y viene un gilipollas y dice la delicia Blandel: oye, ¿qué tal si ponemos esta tremenda basura? Ah, me parece excelente. Vale, si venís así andando me parece estupendo, amigos. ¿Solo quedáis 3? No me gustaría, porque tenéis que romperme barreras, ¿vale? ¡Ay! Tírate un por dos cuando reconstruyas. Intenta dejar un zombie que respawnee una ventana y te vas reconstruyendo. Solución. Ah, pues también puedo usar el por dos, sí. Lo voy a usar ahora después, un momento. Ah, mira, no me quedan muchos zombies. Vale.
O sea, lo voy a lanzar el por 2 cuando vaya a Danu, que esté las tres ventanas vacías. ¿Tú quién eres? Oh, no me queda mucha munición, fuck. Vale. Me voy a Danu. Y voy a hacer lo que me ha dicho el Tito Alex. Bright, ¿crees que después de la gran batalla sea el final de la historia zombie o que comenzará otro ciclo pero con personajes diferentes? No, 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 ya aquí se termina, por Dios. Ah, vale. Doble puntuación. 570 llevo. Setecientas. Joder, me han reaparecido todos en la otra. Podía haber aprovechado, pero bueno. No, no, no. Ay, soy subnormal, tío. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Ay, amigos. Estoy hasta los huevos de este juego. Por Dios. Vaya basura. Ay, qué desesperación. Encima me quedo sin balas y sin todo. Ay, no quiero morir. Ah, márchense. O sea, no sé, mi pensamiento era porque veía más zombies de los que necesitaba. Oh, y no quiero morir. Bueno. ¿Veis? O sea, es por cosas tan estúpidas como esta, los fallos en este gauntlet. O sea, en este gauntlet fallas por cosas estúpidas. ¿No te aplicó el por 2? ¿Por qué no me aplicó el por 2? No, no entiendo, ya es verdad, pero bueno. Este juego es una mierda. ¿Quién me habrá mandado a mí a hacer este gauntlet? Por Dios. Maldito Blandel. Diez. Ay, qué aburrimiento, por Dios. Vale, voy a matar zombies y importante no matar al último. Y ya está. Ay, Dios mío. Hazlo de la cabeza del toro de Zeus. Voy a intentarlo, pero que igualmente tiene que haber algún tutorial por YouTube. O sea, he visto tutoriales de cómo mejorar el escudo, pero que sale en plan verde, de color verde el escudo. Pero no, no sé hacerlo. Porque están todos azules. Porque todos los zombies echan agua por la boca. Ah, vale, porque los está mejorando alguien, ok. Aprendí hace poco también que los zombies de agua pueden. Pueden aumentar la vida y la velocidad, me parece, de los otros. Pero lo dicho, volviendo atrás hace bastante tiempo. La historia de esto lleva muy, muy poquito, o sea. Es como si fuera el Shinon Uma de la historia del Eder. Y entonces todavía hay elementos que eso, que nos los van así soltando poquito a poco. 450, ay la madre. Pero que ya se puede empezar a teorizar y eso. Y entonces entre esas cosas, abajo hay una serpiente
Que en teoría, pues eso, como que los de la orden esta, la orden esta, adora al dios Apep o algo así, que no sé si es como, no sé si es como la serpiente esta que se muerde la cola, no sé si son la misma, posiblemente no, pero yo es la que conozco, porque todavía no he investigado sobre eso. Pero os animo, si os aburrís y tal y queréis hacer algo, pues podéis hacer eso, investigar sobre eso. Venga, ahora esta granada de repente mata a los 800 zombies. Ha aparecido algo. Un momento, porque no quiero morir. Es mejor que dejes a uno o dos y que respawnee una ventana y ya reconstruyendo. Sí. Pero es que ya me da miedo. Que me pase como antes. Vale, ya no quedan muchos. Joder. No te actives fuego, por Dios. Vale. 540. Y el siguiente desafío es... Defiende. Bueno, venga, el siguiente desafío es más entretenido. Al menos. Ya me da igual que sea difícil, pero al menos que sea entretenido. Vale. Si hay un zombie... Oh. What? 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 Muérete. Muéranse. Me quedan esos dos solo. 680. Vale, no, aquí hay otro. Ok. Voy a hacer eso. Voy al otro lado, que respawné y recompongo todo. Ay, madre mía. No hay perk nuevo, entonces, en teoría lo van a añadir esta semana, pero a saber. En teoría lo van a añadir mañana. Mañana es el día que lo van a añadir. Joder. Ya me podías haber reaparecido en la otra. Joder, me reaparecen en todas menos en la que quiero. Que llego. No. Corre, corre, corre. O sea, tengo que estar dando vueltas así hasta que... Vale, a ver si... Así me respawnearán otra vez, imagino, ¿no? Pues no. Ah, mira, sí. Vale, pues ya tú te quedas ahí atrás, ¿vale? Yo mato a los que vengan. Vale, tú ahí, cabrón. Que nos queda un ratito. Vamos a hablar tú y yo. Gracias, Treyarch, por tanto. ¿Se sabe qué perk es? No, no se sabe. Estuve pensando, porque o sea, tiene que ser un perk totalmente nuevo. Pero mientras estuve pensando sobre perks totalmente nuevos, se me ocurrió que, por ejemplo, podrían añadir, al igual que han hecho con el Pitch the Slider, que le han añadido el poder defenderte de tus... O sea, el Pitch Deflopper de tus explosivos y tal. Lo han convertido como en Pitch Deflopper. Pues con la mierda esta de perk que hay, que es como un ojo rojo que te permite ver a través de las paredes, podrían añadirle tipo el Vulturate, el Vulture de Buried y añadírselo. Entonces, eso no es un perk nuevo, ¿vale? Como el que prometieron. Pero espero añadan eso, porque si no, no sé quién usa ese perk, pero no le veo utilidad. Ah, ya tengo los 1000. Qué pro. Defiende la casa de baños. Vale, pues voy a comprar munición y ahora vamos a la casa de baños. Voy a comprar munición y además completa ronda con tres ventajas activas. Uf, ah, vale, que en la ronda 17 también me piden la escopeta. Ah, no lo había visto. Usa solo la escopeta Mog 12. Mata a zombies solo con tiros a la cabeza. Sobrevive durante 9 minutos. Defiende arena. Vale. Bueno, pues me voy a quedar entonces con esta, que puedo comprarme munición de la pared. Y ya abandonaré esta cuando, poco antes de que me lo pida en la... Bueno, en cualquier otra ronda. ¿Dónde era? Vale, no, sé dónde era, sé dónde era. Justo en el otro lado.
Por aquí. Oye, ronda 15, ¿vale? Ya es más de lo que yo esperaba conseguir. Es esta, ¿no? Y ahora tengo que defender. ¡Uf! La casa de baños. ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Fuck! Escudo, escudo, escudo. A ver dónde está el escudo ahora. Nada, yo me doy la vuelta entera y seguro aparece. Vale, aquí está el escudo. Y la casa de baños está en Zeus, que es por aquí, ¿estará? Odín no. Zeus. Casa de baños. Vale. Esta será mi zona de muerte. Hasta ronda 27 tienes que tener la escopeta. Te recomiendo Mule Kick. Así la escopeta la tienes para siempre. Y ya te coges dos armas que quieras. El Mule Kick en el hueco de Odín está chetado. El problema es que no tengo Mule Kick porque pasa de prestigio. Defiende la casa de baños. Vamos, amigos. Lo conseguiré. Aquí me quedo. Vale. Sprite, no hay que temer. Tienes insta-kill. Tienes el cadáver ambulante que no sé por qué te lo has puesto. Porque no eres demasiado proaso. No lo vas a necesitar. Lo que sí podría haber hecho era mejorar este arma al máximo. Pero bueno. ¿Qué ha salido ahí? ¡Oh, no! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡No! ¡Aléjense! Muy rápido lo he usado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! Encima me ha salido cuando ya lo he usado. Buena, Pryke. ¡Muérase! Es que esto lo hicieron el Berru y el Lalo. Me muero por mi granada. Vale, ahora sí me acorralan, así que no tengo absolutamente nada que hacer. Por favor, dime que es un kaboom o algo. Ah, un martillo, gracias. Ah, me muero, me muero. Cúrate. Cúrate, que no quedan zombies casi. Creo. Vale, lo estoy llevando. Oh, Dios, no. Vale, no voy a decir nada, porque digo que lo estoy llevando bien y no lo llevo bien. ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Muérase! ¿Por qué tú no cuentas para ronda? Bueno, ahí te dejo, que te pudras. Pues yo paso de quedarme aquí. Oh, Dios. Vamos, Pride, dalo por el DLC 7, 100% real, no fake. Oye, pues a este ritmo. Yo de verdad espero. Mis esperanzas son que. Bueno, una cosa, voy a cargar el mando porque estaba descargándose. Mis esperanzas son que. ¿Qué día es hoy? Día 30. Que la semana que viene salga un teaser, por Dios. O sea, no sé, con los buenos trailers que había en Black Ops 3, de. No sé ni dónde está el cable para cargar esto. Tengo como 200.000 cables. Con los buenos trailers que había, o sea, ha hecho mucho en falta. Al igual que han hecho con Blood of the Dead y con Nine, que hagan también uno de Dead of the Night y con. Bueno, y con Boya, y si quieren, pero. Sobre todo de Dead of the Night. Y luego también los trailers esos que había en el bosque de los primis, tal, que iban sacando poco a poco. O sea, eso daba la vida. Ahora ya es como. Nos da igual. Pues ya tenéis. Claro, a ver. Ya tenemos comprado el juego. Los trailers en teoría les deben dar igual, pero. Me voy. Me he puesto nervioso. No sé si eso hará algo, pero. Yo lo lanzo. Y ahora mato a los zombies desde aquí. Vale. Un momento, me centro en la cámara. Vale. Ay, Dios mío. ¿Qué te parece Kingdom Hearts? Pues me gusta un montón. Para la gente que no haya jugado nunca, os digo que, bueno, es que hay gente que no lo ha jugado nunca y me dice, no sé cómo os puede gustar eso, si parece de críos, de Disney y tal. Precisamente, a ver, lo jugamos en nuestra infancia, eso primero. Y lo segundo es que tiene una historia más compleja, diría yo, que la de zombies. O sea, si a zombies le quitas, bueno, es que ni quitándole nada, pero si le quitas a zombies todo lo de Richtofen y la sangre,
no tiene punto de comparación. O sea, la historia de Kingdom Hearts es súper, súper enrevesada y más porque la han estado haciendo como en varios videojuegos. Además, te obligaban a comprarte pues como las 200.000 consolas que había en el mercado porque si no, o sea, había uno para la DS, para la Game Boy Advance, para... Bueno, para Advance, sí. Para todo, incluso hay juegos de móviles. Es como... LOL. Pero está muy chula, está muy chula. Hay muchos vídeos. También ahora han subido en plan de forma oficial como unos resúmenes que están demasiado resumidos, ¿vale? Podéis verlos, pero no os vais a enterar de mucho porque están muy, muy resumidos. No. Todavía sigo teniendo al bicho ahí de la ronda 15. Ese soy yo. Siguiente, usa solo la escopeta Mach 12. Vale, lo que voy a hacer antes de pasar a la siguiente ronda es comprar la Mach 12 y mejorar las dos armas al máximo. Mis puntos. ¡Muérate, coño! ¿Pero qué le pasa a ese bicho de verdad? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se muere? Tiene la misma vida que en Blackout, tío. Me quedo sin balas. Cuatro balas. Oh. Oh. Vale. Voy a hacer... A ver, ¿cuántos zombies quedan? Pues el bicho ese yo creo que lo voy a mantener hasta el elefante casi. Vale, sí. ¿Cuántos zombies quedan? Muérete, muérete. No se mueren. Oh, Dios. No quedan muchos. Voy a comprarme la Mach 12. Voy a mejorar todo. Y ya me los cargo. Bueno, me voy a comprar munición de la otra arma. Por favor, no me ataquéis ahora, ¿vale? Estoy un poco desprotegido. Pero eso, luego después a nivel de jugabilidad y tal, yo ya digo, a mí es que realmente me das un videojuego y en principio nunca me voy a cansar de él porque lo juego muy poco, o sea, no tengo casi tiempo para jugar y para decir, guau, me vicia un montón. Entonces, pues está muy, muy chulo y está muy, muy trabajado por lo que he visto de gameplays y tal. Por cierto, antes de justamente el primer día, porque he subido por aquí. Digo, el día antes del lanzamiento me comí un pedazo de spoiler, pero en plan me lo comí aposta porque lo vi en... Lo vi en YouTube y dije, buah, es que esta cinemática tengo que verla porque es un reencuentro que llevaba esperando yo desde hace, pues, no 10 años, pero pues no jugué al Kingdom Hearts 2 de lanzamiento puro y duro, sino más tarde. Pero era algo que tenía que ver y me comí una cinemática que era de las últimas. ¿Por dónde? Oye, sois más de los que pensaba. Vale. Me queda el Paltis Largis este. Vale, muerto. Joder, y me das una puta catapum de estos. Pues ahora te esperas. Pues voy a matar al otro. ¿Te has muerto? ¿Se ha muerto? Ah, sí. Vale. Mejora, mejora. Y no sé, el videojuego que más me gustó fue el al que más horas le dediqué y tal. Al Kingdom Hearts de la DS. Porque yo antes era súper, súper fan de... Ah, no, what? ¿A dónde tengo que ir? Ah, no, a comprar eso. Yo antes era súper, súper fan de la Nintendo DS. O sea, quien no ha tenido nunca una Nintendo DS, pues yo tenía la Nintendo DS, la DS Lite, la DS Lite. No, y creo que ya me quedé ahí, pero me compré varias porque se me iban rompiendo. Creo que a todos les ha pasado como que la pantalla de arriba de la DS hacía como... y se rompía así. Bueno, pues todo el mundo ha tenido esa DS. Pues el Kingdom Hearts de la DS, el 358 Two Days, ese me encantó, ¿no? Lo siguiente. Y mira, lo vi luego después en plan... A ver, por esa época no estaba yo muy metido ni en internet ni en nada, pero... Luego me puse a ver el otro día las reviews y tal del videojuego y eso. Y a la gente no le gustó tanto como otras entregas, pero a mí me gustó más.
Y la historia de Roxas y de la organización, bueno, sí, de Roxas, me mola más que la de... O sea, me llama más y estoy más deseoso de saber de ella que de la de Sora y compañía. Vámonos, ronda 17. Venga, amigos, que nos lo sacamos, ¿eh? En Zeus, en una de las estatuas de arriba hay una moneda morada. Dispárala. Es para la canción de Even Sevenfold. Y si las activo todas, el directo explota por copyright. Ay, mentira, yo soy pobre, nunca tuve una DS. Ay, todo el mundo tuvo una DS. Y te la llevabas al cole. Me la llevé, creo que algún día me la llevé al cole, pero en plan, el día de estos de... Te puedes llevar tus regalos de Papá Noel o, bueno, aquí en España, los Reyes Magos y tal, a clase. Y te la llevabas. Y era como, mirad, tengo el Nintendogs. Que los pobres perritos ahora tienen que estar muertos, ¿no? Lo siguiente. Mata a zombies solo con tiros a la cabeza. Luego está lo de sobrevivir durante 9 minutos, que es la basura. Y luego ya defiende, bla, 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 bla. Vale. Todo es posible de pasar. Además, ya tengo las dos armas potenciadas de lo de la ronda 22. Y luego ya, después de la 26, me vuelvo a comprar armas y eso. Bueno, ¿qué era lo que había que hacer? Mata zombies con tiros de la cabeza, ok. I'm ready. ¿En qué consiste Kingdom Hearts? A ver, puedo hacer un mega resumen de la historia hasta el momento. Tendrá sus fallicos, ¿vale? Porque no la tengo yo tan tan dominada como la de zombies, obviamente, pero... Pero os digo. Básicamente, bueno, es que también es como que los juegos están desordenados cronológicamente. Entonces, realmente empieza todo con un juego al que no he jugado, ¿vale? Pero que te habla sobre el origen de las llaves espada, del Kingdom Hearts. El Kingdom Hearts es un reino en el que, pues, no sé, solamente existía un reino que era el Kingdom Hearts y pues acabó la forma de llegar hasta él es a través de una llave. O sea, puede ser que me esté inventando cosas, ¿vale? Pero es lo que yo entendí. A través de una llave espada especial, la cual se consigue, bueno, pues después de una gran batalla, la batalla de... Una gran batalla que hubo, como la gran batalla de zombies, pues tuvo una gran batalla con llaves espada. Y pues acabó la llave maestra dividida en 7 fragmentos de luz y 13 de oscuridad. Y entonces la leyenda dice, pues que si reúnes todos y vuelves a forjar la espada, pues ahí tienes el Kingdom Hearts. Entonces, pues yo la historia que conozco bien empieza en el Birth by Sleep, que es un juego de la PSP que también me pasé y ciertamente también me encantó. También ahí lo chulo de eso era que te podías elegir, o sea, ese juego estaba súper, súper bien. Es verdad, la historia me gustó más la del 358 Today's, pero la del Birth by Sleep me pareció una obra de arte porque podías elegirte a Ventus, a Terra o a Aqua, a cualquiera de los... ¿Qué tengo que hacer? Mata zombies con tiros a la cabeza. Oh, ni me había dado cuenta, pero como estoy acostumbrado a disparar a la cabeza, no sé si lo estoy haciendo bien. Ni me he dado cuenta de que no estaba... What? Digo, el Birth by Sleep podías elegirte a Terra, a Aqua o a Ventus, a uno de los tres protagonistas. Y según el camino que siguieras, pues tenías unas misiones u otras. La historia era... luego las historias a veces se entrelazaban, a veces tenías... batallas contra jefes finales y tal, en el que os reencontrabais los tres y eso. Y me gustaba mucho el cómo, o sea, me lo pasé con dos, no me lo pasé con Aqua, no. Por eso ahora que me lo he comprado para la Play 4, me lo pasaré con Aqua. Pero una maravilla. Y bueno, pues es que realmente no puedo hacer un resumen de la historia de Kingdom Hearts en el vídeo, ¿vale? Pero digamos que están esos tres, ¿vale? Después de la historia de esos tres, bueno, durante la historia de esos tres aparece el malo malote que se llama Seynort. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Seynort se mete en el cuerpo de Terra y entonces empieza pues a controlarlo. Luego suplanta la identidad de uno que está investigando sobre los sin corazón, los corazones, las llaves espada, el Kingdom Hearts y tal. Y suplanta su identidad y además se llama como él, se llama Ansem también. Entonces lía todavía más. Luego el Ansem verdadero en realidad se decía que estaba muerto, pero no está muerto, sino que es un hombre disfrazado de rojo que ahora mismo no sé cómo se llama. De todo, de todo. O sea, de todo. Luego ya el Ansem, el Seynort ese, divide su alma en dos, en un sin corazón y en un incorpóreo, que son Semnas y Ansem, y entonces uno se apodera de la organización 13, otro se tal, o sea, es
Es un poco follón, pero al final todo se interconecta y llegan hasta Sora, Kairi y Riku, que son los tres de Kingdom Hearts 1. Pero durante su misión, pues consiguen derrotar a la contraparte, a Ansem, la... No, a Semnas. No, a Ansem. ¿A Ansem? Sí, a Ansem. Consiguen derrotar a Ansem. Pero luego a Semnas lo tienen que derrotar en el Kingdom Hearts 2. Y Semnas, como digo, está controlando una organización 13 que está formada por incorpóreos, que son la gente que... Cuando uno se separa su corazón de su cuerpo, pues quedan los incorpóreos. Entonces, también durante sus aventuras en Kingdom Hearts 1, Sora, para salvar a Kairi, pues dividió su alma y entonces se formó un incorpóreo que se llama Roxas. Y entonces Roxas sería, junto con Axel y Xion, los tres protagonistas de esa parte. O sea, serían 3, 3 y 3. Y pues al final, nada, todo se interconecta en el Kingdom Hearts 2. Pues eso, el Roxas tiene que fusionarse con Sora para recuperar su memoria. Luego, dentro de Sora también está el corazón de Ventus, que es el del primero. Es un poco, ya veis, o sea, es más difícil que en Zombies, porque hay muchos en plan eso de contrapartes, de sin corazón incorpóreo. Luego, ¿qué pasa en el Kingdom Hearts 3? Pues lo que va a ocurrir es que al derrotar a Ansem y Semnas, vuelve otra vez el cuerpo verdadero de Xehanort, no sé cómo se pronuncia, y pues se lía parda, y entonces esa ya es la Great War, la batalla final, la Infinity War, a tope. Y bueno, pues nada, eso es el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. Es un desmadre esa historia, es totalmente un desmadre, pero por eso pensé, subo yo un vídeo contando la historia, pero vi, para informarme más sobre ella y tal, me puse a ver vídeos en YouTube y dije, es que estos vídeos son una maravilla. O sea, hay vídeos en YouTube que están súper, súper bien, que te cuentan la historia súper, súper bien, y yo no era quien para contarla, porque sí, vale, la puedo contar a mi modo, tal, pero nunca la explicaría también como la explican esos vídeos. ¿Cuál es el siguiente desafío? Sobrevive 9 minutos, vale. Podía haber contado todo esto durante estos 9 minutos que me toca sobrevivir. Vale, otro desafío de mierda. Ahora sí que os puedo contar la historia del Kingdom Hearts. Bien, pero bien. Pero vamos, lo que recomiendo, a ver, si nunca habías jugado un Kingdom Hearts y tenéis dinero tal y no sabéis qué comprar, pues es que antes del lanzamiento yo me he pillado esta oferta que me daban el Kingdom Hearts 3 junto con el 1.5, 2.5 y junto con el 2.8. Y en ellos es como una recopilación de todos los juegos prácticamente que han salido hasta la fecha. Algunos son juegos completos y otros solamente son cinemáticas. Por ejemplo, de los que os he comentado, el Kingdom Hearts 1 y 2 y el Birth by Sleep están completos. Pero, por ejemplo, el de la DS, el 358 Two Days, ese desgraciadamente solo está en cinemáticas. Pero bueno, que también molan un montón porque las he visto y tal. Oh, fuck. Y súper, súper triste todo y eso. Pero claro, es un juego que si no conoces la historia, pues en el Kingdom Hearts 3 de poco te vas a enterar. Por eso se han molestado de subir un vídeo contando. O sea, han subido como 6 vídeos intentando resumir la historia que os he contado, pero más o menos os la cuentan tal como la he contado yo. En plan, un poco desastroso, sin meterse mucho en detalles. Pero es importante meterse en detalles para poder entenderlo. Y eso, y la historia está súper, súper suculenta y estoy ansioso por ver cómo termina. Ay, bueno, el tiempo pasa muy lento. 7 minutos. No, 7 minutos 40. No voy a matar a nadie. Igual debería matar para conseguir puntos y eso, pero es que no quiero que me aparezcan. O sea, anda, paso. Pues nada, ¿qué os contáis? A ver, un momento, voy a leer alguna cosa para estar hablando de algo mientras sobrevivo estos 7 minutos porque... Hey, Pride, ¿qué opinas de Sword Art Online Project Alicization? Me está encantando y es totalmente... Bueno, voy a responder a esa y lo de qué tipo de juego es de Kingdom Hearts. Oye, Pride, vine a ver Zombies de Treyarch, no a escuchar cosas de Kingdom, pero vamos a ver, es mi directo y hago con él lo que quiero. Y la gente me ha preguntado por Kingdom Hearts, amigo. Si quieres hablo de zombies y las maravillas que nos han traído, como un perk, que oh, no está el perk, o de camuflajes, que oh, no están los camuflajes. ¿De qué quieres que hable, amigo? O sea,
No, no hay nada ahora mismo de lo que hablar de zombies. Ya digo, tengo vídeos ahí guardados, tal, pero mi vida no se dedica exclusivamente a zombies. Y ahora está el lanzamiento de Kingdom Hearts, pues me gusta hablar de Kingdom Hearts. Es buena la variabilidad y eso. Entonces. Ah, Price, ¿qué opinas del anime de Sword Art Online? Bueno, si me lo permitís, aunque esté jugando a zombies y no esté viendo Sword Art Online, voy a comentar sobre Sword Art Online. Pues ese anime está súper criticado y lo entiendo, ¿vale? Porque las primeras temporadas es como muy meh, sobre todo la primera. La idea está bien, en plan te meten allí en un mundo digital, tal, lo que sea, donde no puedes escapar, te mueres tal, si mueres en el juego, está guay. Pero realmente donde lo han petado ahora es en esta última temporada. A nivel visual, es la hostia las animaciones y eso que han hecho. De banda sonora y tal, me encanta. También el opening está guapísimo. Y ya digo, la historia, si en teoría va a tener como 50 capítulos. Y por eso nuestro amado Wicho se llama Floodlight en la PlayStation 4. ¿Por qué creéis que se llama Floodlight? O sea, tiene que ser una. Porque Floodlight es. La palabra esa viene de. Viene de ese anime, o sea, lo supo de ese anime que se lo leyó en el manga, la novela visual. Entonces tiene que ser la serie muy buena como para que Wicho se haya puesto eso. Yo también me puse mi nombre por Full Metal Alchemist, me lo puse. Pride, pero Pride el del manga, no el del anime. ¿Ves series que no sean anime? Pues ahora mismo no, ahora mismo no estoy viendo ninguna serie que no sea anime. Lo que me gusta del anime es que son capítulos cortitos, en plan 20 minutos. Y normalmente me intento ver series, o sea, ahora mismo todas las series de anime que me estoy viendo son. Están a medio, me refiero. No puedo decir un día, oh, me he enganchado y voy a ver todos los capítulos de golpe, no. Pues no quiero eso porque tengo bastantes cosas que hacer. Entonces no quiero. Empezar ninguna serie que esté completa ni que tenga muchos capítulos. Quiero ahora mismo quedarme con las que tengo, las que vayan saliendo. Por ejemplo, ahora también ha salido que está guapísima. Esa sí que os la recomiendo si os gusta. Bueno, si os gusta zombies y tal. Dicen que sería que va a ser como la sucesora de Death Note. No sé hasta tal punto si va a llegar, pero se llama The Promised Neverland. Es un anime. No os voy a decir de qué va, porque tenéis que ver el primer capítulo sin saberlo, pero estás como en un orfan. Son varios niños de entre, no sé si entre 1 y 12 años, que están en un orfanato, en teoría, pues porque han perdido a sus padres y eso, y nada, viven allí, juegan al pilla-pilla, con las monjas y tal que hay, con la madre, oye, la llama mamá. Y nada, pues la cosa no os puedo decir, pero está muy muy chula y es la primera temporada va a tener solo 12 capítulos, creo que en los animes y tal, las temporadas primeras suelen tener pocos capítulos para ver si triunfa o no, de momento está triunfando. Y dicen que sobre todo esta primera temporada es mucho de. Llevan ya 3 capítulos, sale cada jueves, mañana sale. Es mucho de pensar, de como peleas mentales, ¿vale? Tipo con puzzles y eso. Igual que Death Note. Entonces, esa está muy chula. Y por eso digo que esa es una serie que como empezó hace poco, digo, pues vale, la veo, porque así no me engancho. Pero sí que tengo bastantes series que me gustaría ver, pero ya en vacaciones. De decir, de. Pero claro, si es que ahora, si me pillo ahora Netflix o algo así. Me muero, suspendo, lo que sea. Que por cierto, me ha preguntado, ¿qué estás estudiando? Pues yo estudié biotecnología, soy biotecnólogo, hice un máster de nutrigenética, que es como la relación entre la nutrición y los genes. Pero no me gusta, al final no me gustó la investigación, no le veo mucho futuro. Yo. Es mucho sacrificio y de verdad admiro a los investigadores que dedican su vida a eso. Pero yo no quería dedicarme a esto, más viendo ahora mismo mis amigos que están haciendo doctorados y tal. Están pasándolo muy mal. Están pasándolo muy mal y son 4 años los doctorados y eso. ¡Oh, no! Entonces, tampoco vi mucho así en la empresa privada, tal.
Y yo ya tenía pensado desde hace tiempo el hacerme profe, entonces eso, voy a ser profe. Aquí en España me piden un máster de profesorado, que es lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo online, con lo cual no me quita nada de tiempo, solamente pues los trabajos y tal que me van mandando. Y luego aparte, tengo aquí en España, si quieres tener una plaza fija para toda la vida, en plan de profe, tienes que presentarte a un examen que aquí que se llaman oposiciones, se suele llamar oposiciones. Y pues nada, la convocatoria sale en 2020, normalmente es cada 2 años. Sale una este año en determinadas provincias, pero no me puedo presentar porque todavía no habré terminado el máster. El máster lo acabo en junio y justo cuando es la convocatoria. Así que me presento para junio, para junio o julio, cuando la convoquen, de 2020. Entonces, pues sí, voy a estar todo este año preparándome ese examen a full, porque si me lo saco ya tengo mi estabilidad económica, mi todo, y además en algo que me gusta. Ahora lo que pasa también es que en el máster tengo prácticas, entonces me hace mucha ilusión porque ahora en febrero voy a empezar a... Voy a ir a mi antiguo colegio a dar clases. Que igual me está viendo alguien de ese colegio, porque sé que mi hermano pequeño está estudiando ahí. Y sé que tiene amigos y tal que saben quién soy. Porque a veces he ido a recogerle y me han dicho, ¿eres Sprite? Y yo, sí. Todavía me pongo muy nervioso con esas cosas porque no estoy acostumbrado a que... Creo que es muy difícil acostumbrarse a que te reconozcan por la calle porque sí. Es una sensación muy rara porque tú no les conoces, pero, o sea, claro, desde la postura de un youtuber o de un influencer o lo que sea, no conoce así de cara a sus suscriptores. Y cuando te los encuentras así, ves que realmente lo que tienes ahí, 200.000, 300.000 suscriptores, 1 millón o lo que tengas, no es una simple cifra, es un número y detrás de cada número hay una persona. Oh, 5, 4, 3, 2. Y pues nada, eso, que me encanta esa sensación, pero todavía se me hace un poco extraña, entonces no sé cómo va a ser. Por cierto, va a ser profe de mates. Y luego la gente me pregunta, ¿y por qué de mates? Pues porque defiende la arena, es lo de arriba, ¿no? ¿Por qué de mates? Pues porque sé que mi carrera está más relacionada con biología, con química y cosas de esas. Pero yo a la hora de dar clase a gente de secundaria y tal, creo que lo que más me gusta, o sea, de siempre me han gustado las mates. No en plan fricaso de decir, ¿qué hago en mis ratos libres? Voy a ponerme a ver cosas de mates. Pero sí que es verdad, estoy suscrito a bastantes cosas en YouTube de mates, me llaman la atención y siempre se me han dado bien y tal. Y siempre de toda la vida, o sea, desde primaria, siempre he estado ayudando a mis compañeros y tal con mates, o sea, sobre todo en la universidad. Como en la universidad cada uno venía pues de un pueblo, de una ciudad o de donde tal, pues cada uno tenía como más o menos nivel y tenía compañeros que no tenían mucha idea de mates y pues les ayudaba a estudiar y tal. Me quemo. A ver, despejamos un poco, amigo. Despejamos y vamos subiendo un poco de nivel esta cosa, que luego me va a servir. ¡Oh, Dios! No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. ¡No! Oh, fuck. No quiero morir y atravieso el fuego. Así soy yo. Esto es difícil, amigos. No lo veía tan difícil. No sé, me he puesto nervioso, ¿vale? Y he decidido usar esto. Igual me hubiera venido mejor en otra, pero ahora mismo lo necesito, ¿vale? Me lo pide mi cuerpo. Ay, Dios mío. Joder, y había ahí. Pues porque me ha pasado ya 2 veces, tío. Que uso el chicle de mierda y me sale ahí. ¿Cuál es la siguiente? Pierdes puntos al recibir daños, vale. Ay. La verdad te queda bien ser profe, porque te imagino explicando algo de mates con el mismo detalle que explica la historia zombie. Ay. Arriba el Fortnite, arriba el Fortnite, sí. ¿Qué opinas de Steins Gate? Steins Gate también me parece un anime de estos de 10. O sea, es que me encantan los animes de pensar.
Pierdes puntos al recibir daños. Vale, lo que voy a hacer es terminar de hacer las compras que me faltan. Que sería mejorar esto al máximo. No sé cuánto lo llevo, pero lo tengo que mejorar al máximo y ya está. Vale. Puntos dobles, no los quiero. Bueno, ya que me lo dices, pues los cojo. Ahí está la cosa que digo. Oh, nivel 10. La verdad es que no sé por qué he ido con el otro arma, teniendo la escopeta esta, que es la leche. ¿Has visto, sabes algo de Jojo? Me lo han dicho mucho, pero no sé qué es. Y, o sea, creo que he visto el opening, pero ese estilo de animación y tal, así de primeras no me llama. Pero no sé nada, no sé ni de qué va ni nada. Solamente hablo por el opening y por lo que he visto. Oh, fuck. ¿Me han roto el escudo? Me han roto el escudo. Vamos a buscarlo. Hola, Gref. Hola, Gref. ¿Está Gref aquí o me estás llamando a mi Gref? Fray, tu canal me ayuda un montón. Oh, fuck, un momento. No, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Creo que he leído. Fray, tu canal me ayuda un montón. Gracias, bro. Gracias a ti, tío. Me alegro un montón. Esa es la idea, esa es la idea. Pues digo, ya que me apetece jugar y quiero pasarme el Gauntlet, pues lo pongo aquí en directo por si alguien quería ver y eso. Y además así no me aburro. Pues yo quería hacer este reto de pasármelo solo. Por Dios, una cosa. ¿En qué ronda creéis que voy a felear? A ver, por variar un poco esto. ¿Pierdes puntos al recibir daños? No, ahora no. Ten dos armas potenciadas, tampoco. Sobría ataque del tigre, tampoco. Lo de mata zombies con trampas, podría morir. Y lo de la ruleta de armas, también. Y lo de la ronda 29, creo que también. Pero vamos, vosotros decís en qué ronda creéis que muero. Y bueno, para los que preguntáis también, ¿cuáles son los próximos vídeos del canal? Pues ahora mismo estamos a la espera. Oh, fuck. De que Treyarch haga algo. Están los Gauntlets. Estoy subiendo Gauntlets. Ok, perfecto. Y tengo aventuras. Voy a hacer aventuras también. Pero aparte me gustaría hacer algún vídeo de estos que tengo por aquí guardados. Quería hacer un vídeo con las frases de Classified, pero entonces me he dado cuenta de que no hay frases en Classified. Solamente están las frases iniciales, pero no hay conversaciones entre personajes más allá de eso. O sea, están las frases graciosas. Puedo hacer una recopilación de frases graciosas. Pero es mucho más trabajo porque hay. Porque tendría que jugar en plan individual con cada personaje. Entonces, no sé. ¿Qué tengo que hacer? Ten dos armas potenciadas por completo. Acaba la ronda. Vale, creo que están las dos potenciadas por completo, pero. Por si acaso, voy a ir a. Oh, fuck. Voy a comprar munición y bajo a ver. ¡Oh, Dios! Vale, amigo. Na-na-na. Joder, 1 hora y 20. Esto va a durar 2 horas. Yo pensaba que duraba menos. A ver, la gente probasa lo hace menos, pero... no. Vale. Está todo, amigos. Tengo dos armas potenciadas por completo. Perfectísimo, perfectísimo. Pues nada, seguir matando zombies. Vale. ¿Qué opinas de Evangelion? No lo he visto. ¿Viste la nueva película de Dragon Ball? No, no soy fan de Dragon Ball. Es que de pequeño cuando llegaba a casa no veía Dragon Ball. Veía One Piece. En el horario que tenía no me salía Dragon Ball. Me salía One Piece. Además, cada vez que, de las raras ocasiones que salía en la tele Dragon Ball, cada vez era distinto y no me enteraba de nada, porque a veces era Goku pequeño, otras veces era grande, otras veces tenía cola, otras veces no, y es como, what the fuck.
Cuando no hablo es porque estoy nervioso. Estoy pensando qué hacer. Vale. ¿Subirás tus edits de las miniaturas a algún lado para que lo podamos gozar? Había pensado, siempre pienso cuando hago... Pero lo pienso después. O sea, por ejemplo, si... Igual no tenéis Instagram, ¿vale? Pero si tenéis Instagram, pasaos por el mío. Que creo que está en la descripción, no lo sé. Subí el otro día un edit bastante chulo, a mi parecer, ¿vale? No soy muy proaso todavía con Photoshop y eso, pero me enorgullezco porque todo lo he aprendido en plan solo, digamos. O sea, al principio me veía tutoriales y tal, veía casos específicos de cómo la gente editaba y eso. Y igual con los vídeos, o sea, creo que todos los youtubers hemos ido aprendiendo en plan con el paso del tiempo. Y a mí sobre todo me gusta dedicarle bastante a la edición desde el principio porque, a ver, aunque nos guste la historia, vídeos puros y duros de historia zombie es una tremenda basura si no van bien acompañados de buena edición y buenas tal. Y sobre todo también a nivel de hacer teorías y eso, se nota un montón cuando ponen música de fondo en plan épica, en los momentos clave, o sea, está todo estudiado, ¿vale? Y la cosa es esa, que aprendí solo. Y bueno, pues lo que digo, que si entráis a Instagram, el otro día subí una foto muy chula de cuando fui yo a Alcatraz, pues la he editado en plan como el Blood of the Dead real y se quedó guay. Y cuando lo termino pienso, joder, podría haberme grabado la pantalla mientras lo hacía para luego subir en plan, ¿cómo hice esta foto? Y así dar un poco más de variedad de off-topic al canal, subiendo eso, el cómo aprendí a hacer... puedo subir casos específicos como ese y algunas otras ediciones que he hecho. O también, por ejemplo, cuando hice el póster este último, que por cierto, no está en la tienda porque... Bueno, pues si no sabéis, hice un póster, el trailer lo subí hace la semana pasada o hace 2 semanas, me parece. Esa munición... Pero me lo han bloqueado por copyright en la tienda, entonces por eso no está disponible. Lo que probablemente haga es darlo, os lo doy gratis, porque a ver, realmente lo único que quería era, pues yo qué sé, a ver, real, quieras o no, estuve tiempo haciendo el póster y pues un poquito de dinero no me vendría mal, porque igualmente si os doy el póster, vosotros vais a ir a la tienda y lo vais a imprimir vosotros. Entonces, para darle el dinero a los de la tienda, hacerlo a través de mi tienda, bueno, que tampoco es mi tienda, es una tienda online en la que cualquiera puede registrarse, subir sus diseños, la tienda los vende y tú te llevas a lo mejor, no sé si era, creo que no llega ni al 20%, luego le puedes tú añadir precio, pero no, yo lo dejé en lo mínimo, pero bueno, así me llevaba un 20%. Pero no, porque me lo han denegado. Entonces, sobre el ataque del tigre, vale. Me lo han denegado por copyright. Y lo, bueno, el primer póster que hice, la historia zombie de minutos, no. Pero este último sí, porque se parece mucho al póster de Classified normal y corriente. Entonces, igual lo que hago es subiroslo gratis y ya está. Porque a ver, para no tenerlo nadie, prefiero que lo tengáis gratis, que tampoco es gratis porque si lo queréis en póster vais a tener que pagar a alguien para que lo imprima, pero bueno. Y eso, igual mañana por la mañana, siempre lo pienso en hacerlo por las mañanas, pero como por la mañana me pongo a hacer cosas de lo que he dicho antes, del máster y de las oposiciones, pues no saco tiempo para... Quiero solamente grabarme, tengo el póster ahí, tengo el póster ahí arriba, ¿lo veis? Ahí. Pues no tengo hueco en mi pared, es muy pequeña la habitación. Quiero agarrarlo y ponerme delante de la cámara y decir, hola, buenas, tomar. Al final he decidido que es gratis, que tampoco es gratis. O sea, os lo doy, lo podéis usar de fondo de pantalla de móvil, de ordenador, si lo ponéis, ajustáis y tal. Y podéis imprimirlo. O sea, por eso tampoco, para la gente que lo ha comprado ya, porque sí que estuvo un tiempo en la tienda el póster, pero a los 2 o 3 días me dijeron, oye, te lo quitamos por copyright. Entonces, la gente que lo compró ya, nada de ese dinero va a venir para mí, se lo va a quedar todos la tienda hija de su madre. Oh fuck. Y eso, que realmente o sea, que si hubieran querido el póster
lo hubieran tenido ahora mismo, aunque lo ponga gratis, se lo tendrían que haber descargado e impreso. Entonces, por ahí tampoco hay ningún problema. Pero la cosa es eso, que me da mucha rabia. El póster de la Zombie Timeline me interesa comprarme uno, pasa si eso. Pero lo de la Zombie Timeline, si te refieres a al póster ese, la línea temporal, ese está por ahí, lo tiene Trella. O sea, lo tiene Trella. Yo creo que te lo imprimes y en tu tienda de barrio o lo que sea lo imprimes. Yo también quería el de la historia zombie completa, el póster ese. Ahí en plan en grande, encuadrado, porque eso realmente es lo que representa todo mi canal. O sea, eso fue, creo que, de los momentos más bonitos del canal. Tengo por ahí la videoreacción del canal a... Si luego os aburrís o algo, podéis echar un ojo. La videoreacción a la presentación de Zombies Chronicles, en la que se mostró al mundo por primera vez la línea temporal completa. O sea, yo estaba flipando, porque claro, en mi canal era básicamente de eso. ¡No! Mi canal es básicamente de eso, entonces que me suban ahí la línea temporal completa era como, Dios, el objetivo cumplido. El objetivo de este canal es contar la historia zombie completa. Que a este ritmo nunca se va a contar, porque encima ahora ha salido otra, pero bueno. Tampoco sé qué futuro me deparará, entonces quiero aprovechar este año que lo tengo más, tampoco más libre, ¿sabéis? Porque este año tengo yo bastantes cosas que hacer, estoy preparándome las oposiciones y eso. Pero la diferencia es que puedo organizarme como quiero. Yo tengo mi tiempo y voy a una academia para prepararme las oposiciones y eso, pero es solamente los viernes. Y el máster aparte que estoy haciendo es online, entonces eso, me organizo como quiero. Mata zombies con trampas, ok. Aquí voy a usar el truco de Almendruco que me dijo Berru y Lalo. 25, vale. Que es ponerme ahí con el rodillo y quedarme tumbado, que espero que no fuese un bug. Y que realmente funcione ahora también. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Oh, por dos. Y después de este va a defender el foso. Ok. Uf, y ya me está entrando hambre de cena. Es más, probablemente son las 9:30. No sé si habrá llegado ya mi hermano. Como lo tengo aquí un poco en... Bueno, aquí me quedo. Vengan. Oye. A lo mejor tenía que haberme esperado un poco. ¡Ah! Vale, en cuanto eso deje de girar, voy a utilizar mi arma especial. 16, es que me tapa el ordenador, tengo que mirar a ver. Hacks. Qué susto me he pegado. What the fuck? 23, vaya puta mierda. Voy a por mi escudo. Escudo, escudo, escudo. Jamás me aprenderé este mapa. A dar la vuelta entera. Y a rezar. Dala. Joder, por tres zombies. No debo volver a activarlo. Bueno, esto también funciona, ¿no? ¿Dónde está? Fuck. Vale, ya está. Déjense, por Dios. Déjenme en paz. Me pongo nervioso. La verdad es que no me quejaba, pero sí que al principio del juego, si recordáis, había... O sea, estaba súper mal hecho porque hasta cambiaron lo de las barras de salud, ¿no? Que antes, al principio, solamente teníamos 150 de vida. La de veces que habríamos muerto, amigos, con 150 de vida, con solamente 3 barras, o sea... Y yo, que soy el noob, me quejaba, pero claro, yo me quejaba porque me daba igual que hubiera 3 o 4 barras y yo iba a morir siempre, ¿sabéis? Lo que os digo. Ya tengo las 25, ¿no? Sí. Mueran. Vale. Oye, que yo esto lo tengo controlado, ¿eh? ¿Qué es lo que hace Quick Revive en Black Ops 4? Creo que precisamente lo que hace es recuperarte la vida más rápido. Y imagino que reanima a los jugadores más rápido como antes, tal, pero no estoy seguro. Creo que eso, que te recupera la vida más rápido. En plan, cuando te pegan, si no estás muerto. O sea, Quick Revive es un indispensable en este juego. Al menos para mí. Ha aparecido algo, creo. ¿Qué es eso? Creo que es un por dos. Joder, no lo veo. Creo que sí que es un por dos. Ah, no, es dinero. Bueno, tampoco lo necesito.
Oh, Dios. Es que, a ver. Es que el póster de la línea temporal es el que más mi ilusión me hace tener. Esa historia la tengo en el pechito desde los 11 años y ahora tengo 18. Guau, es que ha pasado tiempo, ¿eh? Yo, ¿cuándo empezaría? Pues... si estamos en 2019 y el Black Ops 1 salió en 2010, 9 años menos. Bueno, claro, tú 8 años menos, ¿no? Bueno, 7 años menos. O sea, yo empecé... realmente mi primer Call of Duty fue el Modern Warfare 2, que es mi favorito, sigue siendo mi favorito. Porque yo, ante todo, ya digo, cuando tengo tiempo de jugar más que zombies, juego a multiplayer, aunque soy igual de malo. Pero eso, el Modern Warfare 2 yo creo que salió para 2009, ¿no? El Black Ops 1 creo que salió en 2010. O sea, 2009, 10 años menos. Yo tengo ahora 23. Pues... 13 años, con 13 años, chaval. Con 13 años. 13 años. Y luego, realmente, sería con 14 salió el Black Ops 1. Con 15 salió el... uno que no me compré, probablemente. Y luego ya salió el Black Ops 2 con 16. O sea, empecé zombies con 16, 17. Y ahora tengo 23. O sea, sé efectivamente lo mismo 7 años que tú, Alex. Pero he tenido que hacer el cálculo. A ver, realmente antes de YouTube ya hacía teorías y eso. En Black Ops 1 de Call of the Dead y tal. Entonces, en zombies estoy metido desde hace más. Defiende el foso. Fuck this shit y no tengo... no me da tiempo a... no me da tiempo a ir a por balas. Lo de no me da tiempo lo he dicho yo, ¿vale? Porque igual era mejor ir por el otro lado, pero... efectivamente hubiera sido mejor haber ido por el otro lado. Pero bueno, recemos con que... con que vaya bien. 30 segundos. Si es que, claro, me daba tiempo de sobra, coño. Al menos puedo comprar... nah, es que ni me la juego, o sea, paso. Bueno, 28 segundos. Voy a ver si está por aquí lo de... munición para este arma. O no. Vale, da igual. A la mierda. A tirar de escudo. De escudo y de trampa. O sea, esto lo he hecho muy mal. Pero bueno. Voy a intentar ahorrar balas. Y usar también... nada, nada. Yo me voy de sobra. Bueno, no, porque me ha salido la puta mierda esta asquerosa de los cojones. Oh my goodness. Vale, voy a estar dando vueltas. Y a rezar. Oh, Dios. Vale, a ver si puedo matar al bicho ese al menos con este arma. Bueno, esto es la polla. Lo de las armas especiales, ¿ves? Eso sí que ha sido una buena incorporación. Pero eso, es que preciso, se adapta a la dificultad del juego. Por me vas avanzando, tal, van subiendo de nivel, mejor, a tope. Ya la tengo nivel 3, al pelo. Vale, vale, vale. Oh, Dios. Déjame pasar. ¿Dónde está la trampa? Había una trampa. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, Dios, qué... what the fuck. La basura. Oh, oh. Vale, activo la trampa. ¿Quién apunta con escopetas? ¿Qué necesidad? Ay, Dios. Se viene fail. No, no se viene fail. Calmaos. Solamente... voy escaso de munición, pero no pasa nada. Dime que lo que se ha muerto es el bicho ese. Que lo dudo mucho, pero... no. Fuck. Vale, ya no tengo munición. Bueno, tengo el escudo, ¿vale? El escudo tiene sus balas y su todo, o sea... ¿qué es eso? ¡Oh! ¡My goodness! Vale, vale, vale. Ya no quedan. Vale, vale, vale. Esto ha sido un éxito, amigos. Esto ha sido un éxito.
¿Se ha muerto? No. Oh, encima queda un zombie. Oh, Dios, soy el puto amo. He dejado... Madre mía, lo tengo aquí ya todo preparado. Oh, ¿qué me ha dejado? Oh, munición. O sea, chavales, o sea... Soy así, ¿vale? Soy así. Estaba todo controlado, lo he dicho. ¿Cuál es el siguiente? La ruleta de armas, o sea, ya estas armas me dan igual, ¿no? Lo siguiente. Amigos. Tendrás muchos problemas en la 29. Llega a todos los destinos a tiempo. Probablemente. Pues la 29 morí. Oh, Dios, espérate que no me mate este. Oh, qué proazo, ¿no? Beso de Serket. Que por cierto, también súper interesante. Cuando suba el vídeo hablando de las cosas, mirad, fijaos un momento en la cola, ¿vale? En la. Iba a señalar la pantalla. Bueno, en la cola, ¿veis que están? Hay un símbolo en cada. A ver si con luz. Vale, ya nada. Bueno. Ahí ponía Serket. Y luego en la versión mejorada, o no sé si esa era la mejorada, pone lo otro, el nombre de la otra, que no sé cuál es. Este arma no me gusta, ni está mejorada ni nada. Preveo terrible final para Pride. Yo lo que preveo es que tengo un hambre de miedo y pensaba que esto iba a terminar rápido, pero no. Buah, me quedan... Bueno, ya son 4 rondas normales, ¿no? Una con armas aleatorias, otra con escopeta, otra normal, normal... Bueno, normal. Gracias, por tanto. Joder. Vaya basura de arma, ¿no? ¿Cuál es esta? Es la AK-74. Soy malísimo con las armas, ¿vale? De aprenderme los nombres y tal. Creo que es la AK-74, pero no estoy muy seguro. Pero me extraña porque no, la AK-74 no era... Oh, Dios. Por favor, déjame pasar. Bueno, da igual. Oh, Dios, qué puto susto. Ah, no, ah, fuck. Oh, Dios, no, 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 tío. Y ahora he usado una granada. Oh, Dios. Me ha asustado y no he sabido qué hacer. Podría haber matado al zombie, sí, pero no sé, no sé. Vale, probablemente probablemente sí se venga el fail, ¿vale? Pero bueno, démosle una oportunidad a Pride. Todavía no sé muy bien cómo se recarga la RA esta, el perk este. O sea, paso he disparado a los zombies con esta basura porque no voy a conseguir nada. Puedo activar... Ah, ja. Gracias, Treyarch. Te amo. Es la Daemon. Ah, vale. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué basura! ¡No mata! ¡No mata! Quiero pasar. Nada, nada. Hasta que no me den un arma buena no hago nada porque... Vale, esta me gusta. Me gusta, pero no quiero que me acorralen. Ugh. Son demasiados años ya con la historia. El Black Ops 3 no quería... Un momento. Un momento, un momento, un momento. Ahora te puedo leer. Son demasiados años ya con la historia. En Black Ops 3 no quería que acabara, pero en Black Ops 4 quiero que acabe y le den un buen final y lloremos todos. Aún sí lloré en Black Ops 3 con ese final. Buah, con el de... Espero que sí, que le den ya un buen final a esta historia. Pero eso, espero que haya noticias ya de la historia de Leather y que lo de Nuketown no sea falso. O si lo es, que traigan un mapa distinto, al menos. Yo es que voy con la confianza de que Nuketown va a ser como... Como yo digo, en plan... O el sitio este ruso, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Kapustin Yar. O cualquier otro sitio, pero en plan que no sea el Nuketown original y que conecten cosas y nos den pistas sobre todo, ¿vale? Sobre todo lo que queda. Que vayan atando cabos, que aprovechen el mapa, que sea un mapa aprovechable, al igual que Dead of the Night. O sea, la gente puede decir lo que quiera sobre Dead of the Night, pero... ¿Qué es esto? ¿Es explosivo o what?
Ni puta idea de la existencia de este arma. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez de otro color! Vale, creo que no quedan muchos por los gritos de los zombies. No parece que vayan a quedar muchos. Y ya la siguiente es usar solo la escopeta Mach 12, vale. Me gustaría... No, 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 no. Ah, vale. ¿Lo he completado? Sí. Es que ya me dejan... Ah, no, what? Pensaba que me dejaban dos armas. No me han dejado dos. Solo me han dejado esta basura. ¡Hala! Pero sí, cuando estaba jugando con los otros ayer, tenía dos armas diferentes, me habían dejado. Pero bueno. O sea, quería quedarme de secundaria con la penúltima arma que he tocado, con la escopeta esa. Guay, que lanza mierda. No con la otra basura, pero bueno. Por Dios, dejadme en paz. No me la juego a volver a... A mejorar, voy a volver a dar otra vuelta tranquilamente, ¿vale? Porque ya llevamos ronda 27 y no estamos para hacer experimentos. Buah, 10 menos cuarto son aquí en España. Qué hambre, por Dios. Si voy a morir, mátame ya, ¿vale? Dead of the Night me gusta mucho. Me comen el pepino los haters con cariño. A ver, es que a mí Dead of the Night me parece después de Nine el siguiente mejor mapa de Black Ops 4. O sea, también está súper bien organizado todo. Me parece un easter egg en plan, yo diría, no sé, sencillo, entre comillas, o al menos con pasos entendibles. ¡Wow, fuck! Eso me ha jodido. Pensaba que podía disparar por un momento. Y es un mapa con historia, o sea, es que es lo que ocurre, que la gente no entiende. O sea, un mapa te puede contar historia a través de cinemáticas o a través del propio mapa. Y yo considero que es un buen mapa cuando... No me la juego. Cuando saben explotarlo, todos los elementos, y darle forma. Por ejemplo, Gorodkrovy. Gorodkrovy fue un buen mapa porque juntaron la historia de Nikolai junto con... Sofía, la puta Sofía a los cojones. Pero bueno, al menos nos daban algo de información. Y lo de los dragones y tal, que se llevaba especulando hace tiempo, tal, pues guay. Eso también va de un poco de la mano con Zetsu Onoshima, que también se habló de los dragones. Y también desde realmente llevamos hablando de los dragones desde The Isendrag. Pero eso, un buen mapa, ¿no? Tampoco es en plan el proazo de mapa, pero es que, por ejemplo, Mogo the Dead es el mejor mapa a nivel de historia porque sabe resumirte en un solo mapa todo. Eso es lo que hemos hablado antes. Buried no es un buen mapa a nivel de historia porque no te resume... O sea, no supieron explotarlo al máximo, al menos a mi parecer. O sea, están las brujas, ¿vale? Pero las brujas en sí no tienen una relevancia, no son trascendentales en la historia en principio. Te hablan un poco, o sea, el contexto del mapa, pues sí, las placas tectónicas se han movido, guay y tal, un poco más, ves un poco más de lo mismo, de lo que has visto en anteriores mapas. Sí que es verdad que está Arthur, pero luego ya es más adelante cuando te tienen que explicar que él es el sirviente del rey, de The Isendrag, y pues que it's all connected. No quiero morir en el mismo sitio de antes. Y por ejemplo, Dead of the Night también es un muy buen mapa porque tiene muchísimo trasfondo a nivel de mitología, y la mitología en el caos es historia. Entonces, tiene muchísimo pasado ese mapa. Me hubiera gustado que hubiese como más radios, o que las radios hubiesen estado un poquito más centradas, pero por ejemplo, se nota el detalle de Treyarch al incluir, no sé si habéis hecho varias veces el easter egg o habéis jugado, bueno, no me falta hacer varias veces el easter egg, con solamente montar el pack-a-punch. Te das cuenta de esos pequeños detalles de que en cada partida es completamente diferente el cómo el fantasma, el camino que sigue el fantasma, las frases que te va contando y los secretos que va descubriendo por toda la mansión. Por ejemplo, detrás de un cuadro está algo, o activando un cuadro sale no sé qué, y te va contando como toda la historia del fantasma que...
Realmente no le he dedicado tiempo a investigar y tal, pero me pondré en su momento sobre la historia del fantasma y eso. Pero en plan que era como una criada, que parece que esa mujer envenenó a alguien, a uno de los bebés a los que estaba cuidando, que luego fue mandada a la horca, y entonces eso se va viendo en los distintos cuadros que hay por la sala. Se ve que también quería quedarse con toda la herencia, porque en uno de los cuadros destapa ahí donde estaba todo el dinero, en plan que tenía escondido o sea, una sala secreta con dinero. Me han roto el escudo, ¿no? Oh, ya. A ver, escudito, escudito, ¿dónde estás, amigo? ¿Estás aquí? No. Pero eso, me parece un buen mapa. Y luego trae lo de los hombres lobo, que parece ser que los hombres lobo, o sea, todavía eso, no sabemos. La historia de Leder sí que sabemos más o menos cómo funciona, cuáles son las leyes de ese universo. Paso a agarrar el escudo ahora mismo. Voy a dar otra vuelta. O sea, prefiero ir lento, pero seguro. Igualmente creo que quedan pocos zombies. O eso, los tengo todos detrás. Vale, voy a agarrar el escudo y me voy a ir a comprar munición. Y para adelante. Joder, me he vuelto a equivocar. Vale, vamos para arriba. Está fatal hecho la explosión. Parece una pintura de estas del Splatoon. Yo no he jugado más allá del Black Ops, pero los demás no los toqué, pero es muy buena la historia. Sí, es bastante buena. ¿Es aquí? No, no es aquí. Ah, fuck. No sé qué estoy haciendo. ¿Crees que los Victis volverán en el mapa final o antes? Yo creo que van a aparecer en el siguiente. Si el siguiente mapa es en plan Nuketown, tienen que aparecer ahí. Que por cierto, Glitching Queen, una youtuber inglesa, subió un vídeo diciendo más pistas sobre Misty, que podría estar volviendo un regreso inminente. Y es que la actora de doblaje, de la que ya he hablado, que en su Twitter pone Misty y demás cosas, subió el otro día una foto a Instagram con la misma ropa que lleva Misty, con una camisa roja de cuadros y una camiseta negra debajo, tapándose el escote. Parte del escote. Entonces, no sé, Misty Confirmed, porque claro, decía que no sé exactamente, pero hacía como una especie, una pequeña sugerencia ahí en la descripción del Instagram, como ¿qué os sugiere esta foto? O lo que sea, en plan, chicos, Misty vuelve. Entonces, además, también confirmaron, bueno, Treyarch ha confirmado muchas cosas, todavía no hay nada, pero que los Victis van a estar en Blackout, eso lo dijeron también. Que bueno, realmente tienen los modelos, porque los modelos están criogenizados ahí, o sea, los usaron en Blood of the Dead, entonces no debe ser difícil más allá de ponerles voz y tal. Vale, amigos, ahora ya sí que tengo ganas de que esto se termine porque tengo un hambre de miedo. Me han dicho, ya está mi cena se va a enfriar, pero no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué os habéis caído? ¿Cuál es el siguiente desafío? Termina la ronda con las cuatro ventajas. Vale, las tengo. Las tengo y no me las podéis quitar, así que. Vale. Guau, chavales. Ronda 28, vamos. Ya estoy desesperado. 2 horas, chaval. Sea, la gente que sube rondas, ¿cómo lo hace? Encima tengo esta puta basura. Quiero un arma buena. Voy a darme una vuelta por abajo para agarrar otra vez. Bueno, la hice de reta, me gusta. Vale, esta la tengo más controlada. Oh, por Dios. Que acabe pronto este sufrimiento. Está cogido, ¿no? Sí. Oye, que acabe pronto, pero no tan pronto, por Dios. Ya no mata mi arma. Qué bien. Me encanta. Bueno, ya está menos.
eran. Un momento, amigos, ahora os leo. Tengo puntos de sobra, así que iré activando trampas y cosas de esa que hacen los proasos. ¿Cuándo vas a hacer un Egg Sterk, no sé lo que es, de Blood of the Dead? Si es un en plan hacer el Easter Egg, no quiero hacer el Easter Egg de Blood of the Dead. Me parece súper... ¿Ves? Ese, por ejemplo, Blood of the Dead es un mapa mal aprovechado, porque sí, te cuenta cosas sobre... ¿De qué te cuenta? O sea, la cinemática final, vale, guay, pero el resto del mapa, o sea, el Easter Egg en sí podría haberse centrado un poco más en todas nuestras dudas, más que en... Buah, no puedo mejorar así. No puedo mejorar en estas condiciones. O sea, los 5 desafíos, o sea, más que centrarnos en la historia del alcaide, que sí, lo hace a través de radios y tal... Pero los desafíos están todos relacionados, además de que no tienen puto sentido, están relacionados con la gente de real, de los prisioneros y tal, que sí que es un buen detalle. Pero yo hubiera preferido que el Easter Egg hubiera estado más centrado en eso, en cosas del Cronorium, de qué ocurre con la llave invocación, todas esas cosas, tío. Pues sí, vale, lo de los prisioneros y tal está bien, pero no es relevante para la historia. Y que el Easter Egg consista en hacer 5 misiones, una para cada uno de esos presos muertos y tal, pues no me gusta. Igual ahora soy muy exquisito, pero ya digo, yo no soy de hacer, no soy de subir rondas, tampoco soy de hacer Easter Eggs. Y esto, como muera, no lo vuelvo a hacer. Oh, Dios. Vamos a masacrar un poco por aquí. Y los camuflajes de maestría. En teoría van a añadir eso a lo largo de esta semana, pero no han dicho. No han dicho día. Es más, ni siquiera han dicho a lo largo de esta semana. Han dicho poco después del lanzamiento de la 1.12. Pero vamos, eso puede ser. A saber. A ver, en teoría también dijeron a finales de enero, entonces se esperan mañana. Si no, pues tampoco me sorprendería. Oh, buena esa. La arma especial, Fry, la necesitas, un bazooka. Sí, pero me da una pereza ponerme ahora, o sea, es que quiero terminar ya. O sea, me da igual. Me da igual con qué ir. Yo solo quiero terminar. Iba a decir que no quedan muchos, pero no, vuelvo a equivocarme. Ah, no, sí, quedan pocos. Pues parece que son guerreros de estos croasos. Vale. A ver, voy a comprar bastante munición de todo, porque sí. Y ya está. Y porque ya la siguiente ronda sí que es súper troll, porque no te avisa cuando tienes que ir cambiando. O sea, tengo que estar súper atento a lo que me diga de ir pasando a otras salas y tal. Cuídate, coño. Vale. Justo, no tengo munición. Llega a todos los destinos a tiempo. Sí, vale, pero un segundo. Era por... Ah, fuck, creo que era por aquí. ¿A qué destino? What? Ah, qué gracioso. Excelente. Y me lo dejan aquí en plan... Ale, sobrevive, cabrón. Lo voy a coger porque... Necesito estar protegido así. Si no, no, no aguanto. No sé si al usar habilidades de estas, o sea, en plan, si no disparo con este arma, ¿aguanta más, dura más el arma? Imagino que sí, pero no estoy seguro. Fuck, 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 fuck. Estoy jodido, amigos. Oh, cambio de sitio. Cambio de sitio, cambio de sitio, cambio de sitio. No quiero morir. No tengo escudo. Ya voy. Ay, Dios. Creo que voy a usar el...
El cadáver ambulante. Oh, sí, más estando aquí. Ah, bueno, no, mira. Qué amable, Treyarch. Podía haber usado el regalo temporal, pero... así soy yo. Lo que me gustaría saber es si tengo que matar zombies o es en plan sobrevivir hasta dar la vuelta entera al mapa o cómo va. Pero bueno, mucha gente ha faileado en este paso. Vale, 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 me muevo, me voy. Oh, amigos, tengo que irme. Lo siento. ¡No! ¡Uy! No, déjenme. Vale. No tengo escudo. Pero es que no sé dónde está. O sea, todavía no me conozco el mapa, así que... pero me vendría muy bien. Tengo que estar súper... o sea, estoy más atento a la parte de arriba de si hay un contador o algo para irme a otro sitio que matar. Pero no estoy seguro. ¿Podéis decirme si tengo que matar? Vale, aguanta lo mismo como si lo utilizas o no. Vale, muchas gracias, Albert. ¿Me puedes decir... alguien me puede decir si tengo que matar zombies o con dar vueltas y completar hasta lo que me diga ya vale? A ver, yo deduzco que tengo que matar zombies, ¿no? Pero a saber... no, me equivoqué. Vale, aquí morí la otra vez. Tengo fe en ti, muchas gracias. Lo intentaré. ¡Hijos de puta! ¡No me la han recuperado entera! ¡No! No tenía pensado eso. ¡Oh, fuck this shit! ¡Oh, Dios! Yo también aquí dando vueltas. Soltarme, dejarme en paz. Tengo que... tengo que... ¡amigos! ¡Amigos! No sé tampoco... ¡atrás! ¿Dónde es? ¡No! Abajo. ¡Buah, chaval! No llego. No llego, no llego, no llego. No llego. Tres, dos, uno. ¡Oh, Dios! ¿Aquí? Y todavía no tengo escudo. ¿Dónde está el escudo? ¿En aquí? No. What the fuck. ¡Atrás! No sé por qué lo he usado cuando tengo el cadáver ambulante este. Vale, ahora es más sencillo. Jeje, jeje, soy un pro. Vale, el escudo no está aquí. Tienes que aguantar andando, da igual matar. Oh, perfecto. A ver, estaría bien tener el escudo para la boss fight y tal, ¿no? Pero es que no llego. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. O sea, me he comido mi puta trampa, tío. O sea, ¿veis? O sea, muero por putas gilipolleces, macho. Y ahora vuelvo a empezar desde el principio, ¿verdad? Soy subnormal, tío. Soy subnormal. ¿Cuál era el primer destino? Soy gilipollas, tío. O sea, no hay otra cosa. No se puede explicar, ¿vale? Pero bueno, así soy yo. No pasa nada, esto está controlado, my friend. ¿O no? Por Dios, cambia ya. Vale. Ay, Dios. Pero, Bray, niño. Si es que soy...
Soy un noob, chavales, soy un noob. ¿Qué le voy a hacer? Oh, pero me voy a morir ya, o sea... Ah, puta mierda, tío. O sea, estaba tan cerca. No sé cuánto más me quedaba, pero... Y otra vez no he vuelto a agarrar el regalo temporal de mierda. O sea... Aguanta, Pride. Vale, vale, vale. Me voy, amigos. El deber me llama. Para el escudo baja por... Da igual, si es que no... No sé, ya llegaré algún día. Si ahora mismo como estoy con esta mierda, no puedo tampoco moverme mucho. Estoy limitado. Ay, Dios mío. Pero bueno, así son las cosas. Voy a intentar no disparar mucho porque también me han dicho, o sea, vivo con la esperanza de llegar a... De llegar al... Al elefante. Vivo con la esperanza... o sea, eso ya lo he dicho. Que me han dicho que la... Que normalmente falta munición para el elefante. Que lleve cuidado. Así que... Llevaré cuidado. Oh, fuck. Aquí no... Aquí no quiero morir. Ay. A ver, si mato a un par de zombies... Tengo activado el... Vale. Y ahora, en cuanto vengan, me activo esto. Intento aguantar aquí como pueda. Vale. Oh my goodness. Ya me paso esto dos veces. ¿Dónde? ¿Abajo? Oh fuck. Me ha pasado igual que antes, chaval. Vale. Vale, vale, vale. Estamos, amigos, estamos. Ah, no, no estamos porque esta parte me la he pasado con... Con cadáver ambulante. ¡No! Buah, me pillo esto, pero de ya. ¡No! ¡Atrás! La pregunta es cómo sobrevivo en cuanto se me vaya esto. O sea, en cuanto se me vaya esto voy a morir, ¿vale? Que quede claro, porque... Porque vamos... Dime tú a mí. Su puta madre. Su puta madre. No, tío. Ay, Dios. O sea, iba tan bien, tío, pero ha sido por la puta... Ha sido tanta gilipollez aquí junta. ¿Por qué no tienes accesorios puestos? Porque no sé ponerlos. O porque no los tengo, yo qué sé. O no tengo el arma subida de nivel. Pero ahí te sientes bien, hemos observado que tienes tendencias suicidas. Mira, yo considero que me he pasado el gauntlet, ¿vale? Porque, pues vamos a ver, no puede ser que me haya muerto primero por no haber reconstruido las barreras, me parece. Que además ha sido, me acuerdo que ha sido por una gilipollez, por disparar con el arma tal. Y luego después he muerto porque me he muerto con mi propia trampa para coger un insta-kill. O sea... ¿Y desde cuándo las... Venga, sí, súbeme de nivel todo lo que quieras. ¿Desde cuándo las trampas son insta-kill? Yo eso no lo sabía yo. Pues nada, añadir a partidas favoritas, obviamente. Sí, aquí estamos para eso. A ver. Dame más chicles de estos. Pues nada, amigos, lo voy a dejar ya. Diremos que, si os preguntan... Price ha pasado el gauntlet, ¿vale? Y ya está. Gauntlet completado, amigos. Esa batalla contra el... Contra el elefante ha sido, wow, brutal. Madre mía. Bueno, pues nada. Aquí estamos. No sé, ¿cómo me pongo? Ah, mira, personalizar. Ah, no, pero aquí no es. Ah, en armería. Pues no sé, yo no sé cómo se ponen las cosas. ¿Secundarias? No. ¿O sí, secundarias? No. ¿Dónde está la escopeta? Ah, mira. Ah, mira. Aquí hay cosas. Pues vale. Ya está. O... Esto. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo.
Infinity War, la medallita de oro. Lo voy a hacer, amigos. Pues nada, la ronda maldita. O sea, ya sigo por la puta. O sea, me lo hubiera pasado, tío. Porque ya con la trampa activa y el insta-kill me podía haber escondido ahí. No sé si había más, pero yo qué sé. Bueno, amigos, no voy a volver a repetir esto porque son 2 horas de mierda y no puedo. 2 horas y media, o sea, paso. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Por lo que leo los comentarios, tal, lo habéis disfrutado. Pride, seguirás vivo en nuestros corazoncitos. Joder, Pride, llegaste muy lejos. ¿Dónde quedó el manco que conocía? A ver, el manco que conocías tiene mucha suerte, ¿vale? Pero también sí que ahí tiene puntos de noob y de fracasos. Así que nada, chavales, os amo. Ya, en teoría, si mañana o lo que sea sacan algo de un perk o lo que sea, tendréis noticias mías en algún vídeo. Si no, pues sabéis que estáis en mi corazoncito, pero os voy a estar haciendo aventuras y poco más. Entonces, de momento, no hay vídeos programados. Un besito.